¡Muy buenas tardes familia! Estamos por aquí, estamos por aquí en una nueva edición del GG Millions. Hoy es un día especial, tenemos una mesa increíble, tenemos a Juan Pardo Malaga Style, pero aprovechando el nuevo y flamante fichaje de Mento Poker, la mejor escuela de habla hispana de póker, he querido traerme al bueno de Juanjo Juan Nagarro tú por aquí, ¿qué tal estás? Muy buenas, muy buenas. ¿Qué Hola, tal, Steve? ¿Todo un, muy bien? Un placer tenerte aquí, tío. La verdad que sé que es difícil. El placer es mío. Que tu agenda de jugador profesional y de uno de los mejores del país te tiene muy atareado, pero oye, un lujo para todos los que están en casa y sobre todo para los que lo verán en diferido también, porque mamita, querida, lo que van a aprender hoy. Aquí estamos, A ver si pasamos un buen rato y... A disfrutar de los bichos que tenemos hoy. Sí, señor. Bueno, contadme cositas. Si se escucha bien, lo escucháis bajo, lo escucháis alto. Ya sabéis que es su primera vez en directo, así que me lo respetáis y me lo cuidáis. lo tenemos más días. Vamos a comentar <laughs> bueno, un poco esta pedazo de mesa, Juanjo, porque bueno, van a empezar a llover las subs. Claro, estando tú aquí, pues ya está. El amigo Sirius ahí regalando esa Prime. Muchísimas gracias. Y que no se corten. Te, me comentabas que, que te hubiera gustado apostar a Enrico Camochi, ¿no? Sí. sí, bueno, sí, bueno, sí. Bueno. Eso un... Es un jugador que me gusta mucho. Pues cuota 14 tiempo. la victoria, ¿eh? Cuota 14 la victoria de Enrico Camochi. Eh… Pues, yo creo que es muy buena. Yo creo que es muy buena. La victoria de, de Juan, Juan Pardo, Pardo a cuota 22. La victoria de Juan siempre está bien. Da igual como si tiene una ciega porque eso siempre va a tener valor, yo creo. Ha llegado el tron del hype ya. Bueno, Golden Capa Train, pero esto qué es? ¿Qué has liado por aquí, eh? amigo Percocet Company? Qué grande. eh. Un abrazo muy grande. Eh, pues nada, tren del Hive aquí. Ostras, yo no sé qué es esto, pero liadla un poco, ¿no? Pasad de nivel, chavales, porque no tengo ni idea qué es lo del Golden Capa Train. A ver si va a ser algo para el canal importante y no la hemos liado. Por lo menos pasar de nivel, ¿eh? Me cago en la leche, aprovechad tirar del Prime o unas subs. Regalad algo que es el momento. Vamos a centrarnos un segundito en las apuestas. Interesante ver a Bert Stevens a cuota 28. Y obviamente la cuota de Smile de Hero a 2.56 es bastante complicada, ¿eh? Sí, yo creo que ese tipo de cuotas, por mucho que entre como Chile Leader y demás, Soltarle con este tipo de jugadores, sensa, Steve, no creo que tenga que mucho valor. Yo pienso lo mismo que tú. Que y bueno, tenemos a Babuski, este que es el Merix, a y, y a Samuel bowden european, dos auténticos tiburones online. Creo sí, que el sí. más flojete, entre comillas, será Canaponte, que dentro de, claro, de tantas bestias del póker, pues es muy difícil, ¿no? <laughs> es Decir este... Vale. Y... Aquí es muy fácil ser el peor, por así decirlo. Vamos, te consideras facilito aquí el peor, es que vaya tremenda Totalmente. mesa, macho. Pues va a ser muy muy divertido ver un poco cómo están las cosas, sinceramente me gusta la cuota de Malaca, me gusta la cuota de Girafgan, es que al final son situaciones que, oye, 28 veces, una de cada 28 yo creo que puede ganar Bert Stevens o sí. una de cada 22 Malaca, eh. Y más Bert, que es un tipo de jugador que como consiga doblarse una o dos veces va a ir a por el torneo, sí o sí, sabes, no va a andar ahí, que si CM, que si los saltos y tal, o sea, que yo creo que es, es una buena apuesta también. Sí que es verdad que tiene que tener un poco de suerte en esas primeras manos para conseguir la doblada, pero una vez si sí lo consigue, yo creo que tiene bastantes posibilidades también. Pues lo veremos, al que tenemos por ahí es a Matthew Stumpf, que siempre está por aquí, que suele hacer bastantes mesas finales, pero que cuesta bastante verle coronar. Y bueno, creo que es un jugador que la cuota no es mala, pero a mí nunca me termina de encantar para apostarle. Bueno, eh, yo creo que Matthew es un jugador muy competente y uh -huh. que va a dar mucha guerra. O sea, el tío es muy pesado y sabe bastante bien lo que está haciendo en cada momento. Y yo creo que como consiga ponerse con un stack un poco dominante y eso, se va a hacer notar bastante, la verdad. Pues la verdad que la mesa no puede ser mejor. Aparte tenemos... A Juan Pardo Malaca está él por aquí. Y como siempre, ya sabéis las características especiales de las mesas eh, finales de Gigi Poker, que es que desde el short hasta el chip leader van a elegir su posición en la mesa, siendo el último en elegir el chip leader. Por cierto, vaya 38% de VPIP para Smiljovic, ¿eh? el bueno de Smile de Hero. Se lo ha pasado bien en la Babel, ¿no? Seguramente ha sido de los que mejor se lo ha pasado en la Babel. Y Eso Malaca claro. con VPIP de 16 seguramente ha sido el peor, la peor burbuja de su vida, ¿no? es lo que hay. Hay veces que hay que jugar el stack que te toca y hacerlo de la mejor forma posible. Y seguro que intentó robar y hacer todo lo que podía, pero es lo que le tocó en ese momento. Pues así están las cosas, vamos a ver qué nos depara este GG Millions con 323.784 dólares para el ganador y oye, de verdad no vais a completar este tren del hype capa que no sé qué coño es que nunca ha salido en la historia, tío, ¿esto qué es, tío? Es que no sé qué yo, es, yo no tengo ni idea. No, claro, no, no, no lo sé ni yo, que no sé qué es esto, pero queda un minuto. Por Dios que alguien tiene un prime por ahí, o regalar una sub. que estamos al 70%, a ver qué pasa, a ver si vamos a dejar de ganar algo para el canal y luego encima no lo aprovecháis vosotros. Venga, tirad una suba ahí, hombre. Es que no, yo si regalo yo no cuenta, es la movida. Si regalo, eso es algo que no has puesto Twitch, no, no lo has puesto tú, eso. No, 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 esto no lo había visto en la vida. Vale, un vale. No sé lo que es, realmente no sé lo que es, pero bueno. Real, ni idea. Eh, yeah. Digo, a ver si va, va a ser algo especial y ya estamos liando. Estoy intentando leerlo, pero no lo pone. Convend, contribute, exclusive amount, 24 hours… No sé, tío. Bueno. No especifica mucho, ¿no? 50 segundos. Si se va el tren y era algo importante para el canal, la culpa será nuestra. A mí, la verdad. El primero eh, a mí del día. Ya ves, ya ves, te imaginas. No, ahora tu canal se vuelve el más expuesto en todo Twitch. <risa> <risa> Mira, ha regalado uno Space para, para ver si qué pasa. ¿Está? Ya, ya está completado. Ahora que está completado. Bueno, Crual, con, bueno. con una valía, joder. Con una valía. <laughs> Me cago en la leche. Ahora, 5 de regalo de Crual. Pues nada, que sepas que el invitado, eh, la mitad de las subs va para, va para él. O sea que un menú del Sajonia te puede caer, ¿eh? o algo de eso. <laughs> Puedes elegir o un kebab del moja, un kebab del moja a y un A ver cómo se portan, a ver cómo se portan. <laughs> a ver que me está escribiendo. Epa, perdón, que me había escrito por aquí Charlie, creo. A, luego lo veré, Charlie, luego lo veo, luego lo veo vale pues 19 segundos muchas gracias a todos por colaborar con el canal como siempre con ese tren del hype que ahora sí que sí no sé qué será porque es nivel dorado igual esto explota en, en dinero y en dólares pero gracias a todos se ha vuelto a poner no eh. sí ya es nivel 3 es que yo supongo que es que os juro por mi vida que nunca hemos tenido esto del tren dorado digo a ver si va a ser como como un spin and gold de los que tiene el millón o algo así no lo estamos aprovechando eh <laughs> una rocket hay que aprovechar, todo lo que sea hay que aprovechar. Y dice Polker, ¿cómo rascas las SU, eh? Pero bueno, Polker, por Dios, que hay que comer, hay que comer. <laughs> vale, pues a ver qué posición elige Malaca. He querido dejar un poquito de, de tiempo entre que arrancara. Mira, mira, el Mergnu también ahí. Muchísimas gracias por el Prime, bienvenido a la familia. ¿Tú tienes alguna estrategia a la hora de.? de elegir posición, Juanjo. Obviamente te hablo siendo tercero, cuarto, quinto, algo así, ¿no? Porque siendo primero ya sé que te vas a poner como para puñetear al segundo un poquito, ¿no? Pero siendo tercero, cuarto, quinto, ¿tienes alguna cosa así que digas, hago esto? Yo intentaría la, ponerme casi siempre en el botón. Uh -huh. Y a partir de ahí ya, si estás en mid-stad, yo creo que Ahora no vas a tener si mucha a posibilidad de controlar la posición, porque seguramente canal, si coges una buena posición, un día, te la acaben quitando, por roto así roto. decir, ¿sabes? Entonces eh, intentaría ponerme en el botón o lo más lejos posible de las personas que las considere Buenas. mejores jugadores, ¿sabes? Okay. Eso es. Bueno, pues ahí Así, tenéis. Pues tienes menos, menos spots contra ellos y eso. La estrategia de Juanjo, algunos que que, bueno, que de, se les pasa el tiempo. A mí también. Alguno me dice que hay sitios que están benditos, ¿no? Entonces, como que en el stream me dicen, <laughs> no te cambies que estás bendito, quédate ahí. <laughs> bueno, eso ya depende de las supersticiones que tenga cada uno, pero. Tú sabes en cómo general, es esto. Yo creo que tampoco se puede rascar mucha ventaja ¿eh? de, de cambio de posición, o sea que tampoco es algo para volverse muy loco, yo creo. Pues ahí está, ahí está, eligiendo Babuski, más conocido como el Merix, que ya le vemos ahí con esa escuela que ha montado junto a Pats y alguno más. Sí. Sí, sí, creo sí, que sí. Grubi andaba por ahí desde España, bueno. Unos cuantos andan por ahí. Peligrosos siempre los jugadores de BT. Sí, sí, sí. Y así está. Eh, Smile de Hero que le quita la posición a verte, Steven. Si arranca la primera mano. Ya la acción frenética que va a comenzar. Recuerdo que vamos hasta el final, que no tendremos descansos porque hemos cogido un pequeñito delay para poder saltar los breaks. Así que a por ellos y a disfrutar de póker, Juanjo. Vamos a por ello. Eres asiduo, ¿no? De ver estas mesas desde casa. Eres, estás ahí sí. siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Normalmente la suelo ver. Esta, sobre todo, es la típica que no te puedes perder, entre comillas. Pues mira, la primera, Malaca le llega a limpiar Small Blind y le da un walk a Enrico Camonchi. Se, se la enseña. ¿eh? Claro, porque dice: Es que te estaba esperando, te iba a eliminar en la primera mano. ¿eh? <laughs> Ahí está, Bolo, y mira, abriendo ese Rey Dama Suitez desde el Loyack. Bueno. A ver cómo la plantea Giraffe, ¿no? Porque ese Rey 10. Sí. Yo creo que va a defender tranquilo y. Sí, sí, casi que 100% defenderá. Sí, tiene 11,8 ciegas ahora mismo, verte Stevens. Sí. A ver, no es. Igual alguna vez la puede llegar a foldear porque el otro va a estar abriendo un rango bastante tight y Malaca también está bastante corto y eso, pero. Pero creo que Rey 10 era un poco ahí el límite para defender. Muchas y Aquí gracias. imagino que ya folde aquí contra una ciega incluso. Si tuviese Rey de Corazones, vez. a una pipita sí la paga sí. igual, ¿no? Pero sin corazón, sí, sí, sí. hasta sí, luego. Sí. Eso es, hay bastante diferencia. Pues bote para Bolodimir que se lleva esa segunda mano. Continuamos con otro rey dama para Matthew y vamos a ver qué hace aquí Smile de Giro, ¿no? Con esas 7. Mira, instafoto. Yo creo que sí. En esas posiciones creo que ya tiene todavía muchas manos suited y broadways y mejores manos para cribetear. Además que en esas posiciones el el otro tampoco va a estar abriendo Matthew, tampoco va a estar abriendo un rango tan amplio, ¿sabes? Así okay. que. Yo creo que va a empezar igual un poco más con la calma en esas posiciones y vamos a ir viendo. Bueno, si bueno. por ejemplo iba a ser en un spot de rollo botón contra Cato uh -huh. o en, ese, en ciega pequeña contra Cato o algo así, probablemente sí que, sí que lo hubiera hecho, yo creo. Pues ahí está el detalle técnico. Hay algunos jugadores que sí que la cimetean esas siete, pero bueno, obviamente lo que tú dices, ¿no? yo creo que igual también quiere empezar un poco con la calma. Sí, ¿no? sí yo creo que sería un pelín pasada, la verdad, pero bueno. Pues los Esto... seis es por aquí, Enrico, que sí, puede... Enrico que... yo creo que va a foldear por el stack de y que los otros dos le cubren, sí. Y aquí Girafa tiene que ir para adentro. Sí, poco, poco que hacerlo. Sí. ¿no? Nueve ciegas, botón seis es. De las situaciones más fáciles que tendrá hoy probablemente. <laughs> Se deja algo por detrás en este caso y a cobrar, a cobrar, porque las ciegas no lo van a pagar. Claro. Bueno, mucha suerte a todos los que estáis arrancando sesión aquí en Gigi Poker en este martes. Muchas gracias a todos los que estáis sintonizando. Ya somos 400 amigos en nada, en un Pix Plus, como siempre. Claro, es que Malaca tira y obviamente el invitado de sorpresa más todavía. ¿eh? Porque no podía. Claro, había muchas cosas para anunciar, pero el que llegue y te vea va a decir, ¡Ostras! Pero bueno. ¿Quién es este? No, ya. No te preocupes, que los que saben, saben. Sí, señor. Bueno, habrá un poco de todo, yo creo. Si alguien tiene dudas, que pregunte por el chat. Mira, eh, nos saludan por YouTube. Perico dice buenas, Steve y Juanjo. Chini también nos saluda desde Argentina. Juan Carlos dice que rato más bueno vamos a pasar. Vamos, Malaca y saludos, Steve y Juanjo. Sí, señor. Muy buenas a todos. Coño, le han dado un capa dorado. Eso es lo que. Bueno, pero eso vale para algo no vale para algo de Rim? Tanto para un capa dorado. Ahora tengo un icono que es un capa dorado. Es para braguear, ¿no? En otros canales. Tú sabes mm, qué pasa es. cuando se reciben reyes en este stream, ¿no, Juanjo? ¿Sí? ¿Mucho, ¿Mucho as en el flop o a qué te refieres? La animación de los reyes en la casa. Ah, vale, vale, vale. <laughs> Espero que no haya ases en el flop cuando tengamos reyes, por favor. ¿eh? <laughs> Eso suele ser típico también, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que es atípica, ¿no? Que yo creo mentalmente sí, sí. como que se visualiza más el pincho cuando tiene reyes y que no salga. <laughs> Mira, vamos a ver esta mano. Igual Enrico de vez en cuando chequea esta mano. Pues totales. Eh. ¿Cómo lo tienes pillado, bandido? Porque es un spot en el que va a chequear mucho todas sus hikers y demás, entonces… Induce para equilibrar mucho. ¿no? Un, para equilibrar un poco el rango y aparte de lo que induce, pues de vez en cuando las overpairs así con menos, con menos… Que menos protección necesitan, se suelen chequear con bastante frecuencia. ¿Crees que sería mejor el check con diamante o con diamante también la BTA? Eh... Suele ser bastante parecido, la verdad. En este spot se suele chequear más rollo ases y reyes, e incluso damas, y vetear más rollo dieces, jotas y nueves, independientemente tanto del diamante o no, ¿sabes? Pues mira, mira, mira. Lo intentó, atrapó, y mamita querida, vaya run out para Bolodímir Palamar que acaba de conectar esas es escalera. el problema también cuando chequeas que luego sí que está regalando un poco de equity y además luego yo creo que va a ser difícil girofoldear estas manos porque se te percibe un rango más de high cards y demás entonces yo creo que es la va a tener que comer esta a no ser que le haga un sizing desproporcionado pero yo creo que a un sizing neutro dos tercios o algo así va a tener que pagar y, y ya está pues vamos a ver qué tamaño elige el ucraniano porque le está esperando enrico Camoschi con los reyes, eso sí, la escalera completada con el 5 con los 10 9, las dobles, los diamantes, la leche merche. Ay, ay, bueno, ay, sí, ay. Sí. ay. Sí, sí, call. Cool. Yo creo que a mí sea bastante value también el, el jugador ucraniano, porque al final las manos que se chequea para protegerse en rico, yo creo que tienen que bluff cachear a un sizing más grande también y al final las manos como as rey, as dama, as J van a foldear entre comillas. A cualquier tamaño, ¿sabes? Yo creo que haya perdido un pelín de valor, pero bueno. Sí, yo creo que ha dado mucho más as High, ¿no? Que no percibía tantas overpairs y buscaba que le pagaran algunas High o alguna cosa así, pero uf. Pero as High al final yo creo que igual foldea incluso más fácil contra ese 6 tan pequeño, que puede parecer de manos más medias para mm -hmm. cobrarse y demás, ¿sabes? O sea. Y yo creo que va a foldear bastante frecuente con as High, entonces las veces que tiene una mano de esas, rollo As, Reyes o incluso As 8 o algo así, pues pierdes bastante valor, en mi opinión, pero bueno. Pues tal vez podría haber apostado un poquito más grande. Y ahí está Canapong, intentándolo con ese rey dama de corazones. los dieces para Matthew que hacen acto de presencia. Aquí yo creo que va a pagar. Con el ICM sin posición contra un rango tan. O sea, contra un rango que debería ser tight, abriendo contra el chill leader y demás. Sí. Ahí está, el rey para Canapong. Supongo que en esta mesa quiere targetear muy pequeño. Sí, ahora un cuarto, un tercio, imagino. Un tercio, ahí está. Un tercio para él. Y aquí siendo Macio pues es la típica que tienes que pagar siempre, pero ya no te va gustando mucho, la verdad. Porque y... encima es la mano que más faroles bloquea del, del contrario si sigue veteándole el tune y demás, ¿sabes? Pues a ver qué decide aquí Canapong. Se ha completado sí de 6 se ha completado 9 Ocho 8 sí. es que la puede tener también. Al final no es sí. una carta que te, que te encante, ¿no? siendo el de Rey Dama. Claro, pero... no. wow. Bueno, aquí yo creo que ese 6 al final le deja una, o sea, una decisión muy fácil al rival, ¿sabes? Desproporcionado, y... tal vez, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. No me parece mal la apuesta, pero creo que tienes que hacer un pelín más pequeño porque al final si no te estás aislando demasiado contra la parte buena del rango del rival, creo, pero bueno. La apuesta creo que está bien. ¿eh? Sigues teniendo mucha, mucho value y hay bastantes manos que están forzadas a pagar el turn y, y es donde más value tienes, yo creo. Vamos a ver, Malaca, que tiene su primera oportunidad por aquí con este 9-8 desde la ciega grande. La apertura de European, más conocido como, bueno, Samuel esta Boussard, mano, básicamente. Esta mano está bastante justilla, la verdad, contra un rango de MP. Decidió foldearla finalmente, Malaca. No le. Sí. De terminó de convencer y le ha bajado el vpp de 16 a 15 <laughs> Nos preguntan por el chat si juegas en puntos o en y Hombre, tú siendo de la nueva escuela, en bebés seguro. Sí, yo juego en ciegas siempre, sí, sí. Pero sabes contar en eh, situaciones de torneo si son 5 stacks iniciales o 10 stacks iniciales para darle ese valor. Claro, no, eso sí. Por ejemplo, en los torneos bounties eh, sí que me fijo bastante, aunque los, lo tengan ciegas, lo cambio para ver si es, por ejemplo, un 50% del stack inicial o un tercio o lo que sea, ¿sabes? Muy importante, Sobre sí. Sobre todo señor. en los bounties, sí. Pues los Ases de Smile de Hero que no encontraron oposición. Open fall. Perdón, no, abierto Canapón, que no me había fijado. Vamos a ver qué hace Bert contra UTG. Sí. Yo creo que es un defend fácil aquí. Dindon, el Rey. Bueno, y aquí ya poca salida. Sí, al final. De hecho, puede incluso hacer hasta Check Click sí. It, ¿no? Check click it. Bueno, a ese, a ese tamaño no lo tengo tan claro, pero bueno, igual sí que le hace algo como 150.000 o. Sí, le encanta, a Bert le encanta sí, pasárselo sí, sí. bien. Le gusta hacer cosas diferentes también, sí. Mira, solo gol ¿eh? También, <laughs> le quiere también dejar. Tiene sentido, también tiene sentido. Al final, si sí, el otro está veteando manos del estilo, yo qué sé, Dama 10, J10 o 9-10 suite o AS5 de otro palo, cosas así, también son manos que dan muy al cero, por así decir, ¿sabes? No me parece mal la línea. Pues chiquitita ya. de Canapón. Aquí no me acaba de convencer esta apuesta, la verdad. Creo que es mejor chequear o ir Iron directamente para poner presión en, en todos los draws y parejas medias y eso, ¿sabes? Y yo creo que aquí ya Bert va a ir para adentro, sí. Pues se la pone dentro bien. y Canapón que no se podrá tirar, bueno. ¿no? Al final tiene que poner 230 no, para. Sí, pero este es el problema push. de hacer este tipo de apuestas, ¿sabes? Que. O sea, con lo fácil que era ir -in al turn, ¿verdad? Y encima es un faro ¿Sí? supernatural, tío. Es Bet-Push. Sí, o incluso chequear, ¿sabes? Si quieres tomar una línea un poco más pasiva, pero justo esto es como que te quedas un poco en mitad de todo, ¿sabes? Además que tampoco cuando tienes una mano medio fuerte vas a querer hacer esto porque hay muchos tipos de draws y proyectos, entonces necesitas proteger un poco más, o sea, no me acaba de, de gustar. Y ahora encima te pones en una situación ya de tener que decidir, de... Le paga, le paga, le paga 72% para doblarse, verte Stevens por aquí. ¿Eh? Con... Se dobla. Eso sí. es una dama de picas. Double up para el amigo Bert Stevens, amigazo del canal además. Siempre le hacemos el aguante. Y ojalá que Malaca tome nota, ¿eh? Queremos un double up de pues, Juan. Esto, Vamos, Juanito. Justo lo que hablábamos, ¿no? Que como tuviera un pelín de suerte en alguna mano de las del inicio y se consiguiera doblar, yo creo que va a dar bastante guerra, Bert. Cuota 27.86, eh. Venía último Bert Stevens, Malaca casi sí, cuota sí. 22 Brutales estas cuotas. La verdad que sí. Mira que ese ha hecho. Ah, vale. No, Foldeó Bolo eh, eh, no de Miras J en este sí. spot ante la apertura de Samuel Bowden La verdad que ese J se puede utilizar de pata. Ha decidido foldear, no complicarse. La verdad que con los stats que hay en la mesa ahora mismo, que tiene tres personas con menos de, de 25 ciegas y justo está abriendo en UTG contra un jugador competente. Y eso, a mí no me disgusta el fall. Cuidadito, y Por Juan ejemplo. Hall. Que... Estamos en botón y abre hija o algo así. Creo que es una mano que sí que se utiliza mucho más. Pero en ese spot me gusta el fall, la verdad. Te cuento cosas, ¿eh? Ases para Babuski para el Merix. Y Bert Stevens está esperando con las señoritas por ahí detrás. Oh my god. Madre mía. Bueno, esta mano se juega fácil. Vamos a ver por qué abre de Jeffrey y vete a Matthew. Y las damas de Bert Stevens que tendrán que decidir. Vamos a ver si utiliza un Sizing que no sea Olin, porque igual en algún universo existe la posibilidad de hacer rollo 400.000, 450, y si va Olin eh, Babuisky, pues ya le pagas. Pero si los dos van Olin, por ejemplo, sería buena para, para poder librarte y seguir con 10 ciegas o 11, ¿sabes? Pero bueno, no, decide. Todas dentro, decide, caballero! ¿sabes? Babuski con los ases que no tardará en pagar, me imagino que aquí quiere pusear, ¿no? Porque hacer goles es super sí, nada, nada. Aquí hagas lo que hagas, el otro sabe que tienes ases o reyes prácticamente solo, porque incluso una mano como as rey o damas tú mismo foldearías probablemente, entonces da igual que tanques, da igual que no tanques, porque el otro sabe que tienes ases o reyes, yo creo. Sobre todo cuando son jugadores tan experimentados, ¿sabes? Instafol, correcto, ases contra damas, verte Stevens en peligro, Giraf Ganger que necesita conectar la señorita. Sí, bueno. Ojo que le valen reyes, le valen ases, madre mía, madre mía. Eso es un 9, o eso es un 10. No, no. <laughs> Madre mía, vaya cuenta, tiene el amigo Bert Stevens. Doble up de nuevo después de ese pedazo de truco. Se parte de risa Smiljovic y madre y del lo, amor hermoso. Ya lo tiene segundo, ¿eh? Increíble. Yo avise. Yo avisé. <laughs> ah, pone Enrico, ¿eh? He took the pot back from Sunday. Debe ser que igual le patriceó el Merix a... Sí, a seguro, seguro. Qué locura, vaya Pero bueno. Era, macho. Vaya esta dama, está seguro le que es un poco es, esta es más importante que la que le haría el Meris, seguramente. Pues tú me dirás lo que vale esta mano, 100.000 pavos puede valer tranquilamente esta dama. Sí sí sí, perfectamente NV. Increíble madre mía, cómo arranca esta mesa final del Gigi Millions. es una semana más el mejor póker de la mano de Gigi Poker como siempre hoy mm. con el mejor invitado ahí está Rotoletu, eh, flamante fichaje de Mento Poker. Que, bueno, cuéntanos un poquito ahora que esta mano no va a tener a priori mucha historia. Te vamos a tener dando cositas chingonas, ¿no? Por Mento Poker. Sí, sí, sí. Voy a empezar a dar unas clases ahí en, en Mento sí, y, señor. y a ver qué tal. Sí. Bueno, bueno, pues mira, tenemos hasta la animación de Mento Poker aquí, ¿eh? Suena el timbre de la escuela y te mandan a estudiar. Además, con el código Steve tenéis el 10% de descuento en vuestro primer pago, así que qué menos que aprovechar que viene Rotoletu? Hoy de gratis aquí para que disfrutéis, pero es que lo tenéis ya, ¿eh? en Bento con todo el contenido, muy prontito, con, bueno, pues eh, vas, a, vas a darle caña a los de arriba, ¿no? A los que, a los que quieren ponerse a funcionar. Sí, sí, sí. Supongo que eh, subiré los vídeos a élite y, y a ver. Bueno, pues. Más fácil imposible, familia. Ya lo sabéis. Mira, ¿Cómo? esta mano. Que de Giraffe eh, sí que es verdad que no me parece mal el call porque está bastante deep y eso pero justo contra el chill líder en esta posición con tantos rangos por detrás este tipo de manos alguna vez puede llegar a a foldearse foldear, sí, sí pero bueno oye, sabemos que Giraff ha venido aquí a no le gusta no es amigo del botón sí, de fold y en este caso estamos sí, sí, hablando sí. ya de primero contra segundo entonces bueno eh, Giraffe yo creo que también va un poco siempre a por el stack máximo no Sí, eso es, por eso, que igual otro jugador no hubiera pagado porque tiene miedo de hacer un bote grande justo contra esta que le cubre y eso, pero yo creo que Girafa justo piensa lo contrario, ¿sabes? <laughs> Quiere jugar contra el que más fichas tiene porque así más puede ganar, yo creo. Sí, señor. Muchas gracias, Tertones, Nueve mesazos, ya emblema nuevo para ti por el chat, amigo. GL, GL. A ver qué hace Polo mire, que le hemos visto ya foldear las J en la mano anterior. Esta me parece Vamos. bastante parecida a la que foldeó también, ¿eh? porque justo el rango de este, este jugador ahora mismo va a ser bastante tight, abriendo contra el chip líder con 27 ciegas o algo así, pero bueno, no me parece mal tampoco utilizarla. Estoy muy de acuerdo claro. en eso, creo que es el mayor detalle de la mano, que es que un mid stack está abriendo al chip líder, eso siempre claro, claro. es la clave en esta mano. Tu mano sí que juega bien como cribear de farol y bloquea buenas manos y eso y ya vemos que justo ahora pues le ha salido bien pero no es el spot que más me entusiasme para cribetear de farol por así decir sabes y aquí yo creo que estos nuevos por ejemplo tienen que foldearlos también por, por lo, todo lo que estamos de hablando uh -huh. sí 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 Tiene siete rangos por detrás todavía bueno seis rangos perdona y es una mano que no juega bien contra el squeeze que tampoco es la mano que mejor juega multiway eh, si no ligas un set, ¿sabes? Es, es muy difícil de jugar este tipo de manos con ICM. Sí, eso es la clave. Al final, muchos amigos desde casa no entenderán por qué hay que foldear estas parejitas, ¿no? Que ya no son parejitas, son parejas medio altas. Pero sí, es que sí, las sí. situaciones en ICM cambian muchísimo a jugar claro. por chips V en un 200 LEF o en un 300 LEF. Totalmente. Al final, aquí tener 9, 6 es 8, 5, 7 es prácticamente lo mismo, preflop, ¿sabes? Pues ojo, porque y... cae la dama. Claro, y aquí Bert probablemente tenga una buena mano para continuar faroleando porque además bloquea manos como As-Dama o Rey-Dama suited y, y creo que sí que va, va a ser capaz de meter aquí un segundo barril. Sí, aparte puede apoyarse incluso en un tercer corazón, ¿no? Porque claro, puede, también, tener, sí, sí. puede tener algunos 10x canapón que haya colcaleado. Pues es. no sabemos muy bien su rango, la verdad es que es justo un jugador al que no tengo nada nada pillado. Sí, pero al final el rango aquí normalmente de cualquier jugador es mucho parejas medias y Broadway suite al final. Y, y, y si tiras a todas las parejas en el turn, ya probablemente esté bien el farol, por así decir, ¿sabes? Pues Magic Time. Nueves, nueves ha tenido que abandonar y es lo que estábamos hablando antes, que son manos que, como no libes el trío, que es algo bastante difícil, vas a tener. Muchas eh, complicaciones en llegar al River y en ganar la mano, básicamente. Abrió Samuel Bowden en European con esos reyes. Es que de verdad que la mesa, macho, te, te, por elegir te pondría un Patrick Leonard por aquí, pero es que está increíble sí. de nivel, ¿eh? Sí, está muy guay, está muy guay. Vamos a ver pocos errores, eh, como mucho detallitos o cosas que a un, a un jugador le gusten más que a otro, pero errores como tal, muy pocos. Pues los ases ahora para Matthew, antes fueron los reyes, las premiums que siguen apareciendo, pero nadie rasca nada, Malaca. ¿Qué tenemos por ahí? Última huelea que se las va a cobrar. Pues los ases para Malaca, 10 es para Volodymyr, siete es para Enrico, y es que esto va a ser, pues nada, 3-bet Push, y es que Malaca se ha quedado con menos de 5 ciegas ahora después de esta subida. Es lo que toca a veces, aunque seas uno de los mejores del mundo. Hay patitas, se van a stackear. Ases contra 10. es Juan Pardo que puede buscar un stack grande. Poco a poco en esta mesa final, 12 ciegas al centro. 96% para él. Tiene que evitar a Diego Armando Maradona en el River. Y así va a ser. Eso. Certifica su doblada con el 8 de corazones en el River. Bueno, 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 bueno. Vamos, 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 vamos. Sigue, 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 sigue. Uh. Bueno, ah. yo creo que igual va a ser capaz de foldear esta mano. Incluso. ¿Tú crees, ¿Tú crees? Incluso trivetear a un tamaño rollo tres ciegas y media. Creo que no va a ir olin casi nunca aquí. Aunque esté abriendo el chip leader, pero las posiciones me parece que son demasiado. Yo creo que va a hacer fold, pero si la juega me parece que va a hacer un sizing rollo a 175 o algo así Mira, hecho medio stack al final nah, No se tira, ¿no? Bueno, sí, nada, he percibido que aquí va a estar abriendo prácticamente todo y listo, ¿sabes? Sí, es una putada que justo le pille con el máximo top range aquí claro, a, sí, sí. a de Giro. Yo creo que la mano es bastante close y eso, pero bueno, supongo que sea el límite, el vaya Dieces Y sabrá es... que, él, que él juega todas prácticamente 10 Dieces... Vaya, hombre ¡Me cago en la leche, mirche, Han jugado con nosotros. Se dobló Malaca para caer en la siguiente. Perdemos a Juan Pardo en novena posición. 44.800 para el cajero del malagueño. Que, Mira que... no le van a saber sí. mal, eh, Juanjo, pero... No. También le hubiera gustado repetir al menos el segundo puesto que hizo en el evento de Anillo, ¿no? Que se llevó 125K por 300 dólares el tío, ¿eh? Sí, señor. Pero bueno, bueno. Nos quedamos sin Malaca después de este desencontrado... Haz 10 contra el rey, contra el mega chip leader. Ahora... Mira que lo he dicho rápido para ver si me escuchaba y foldeaba, ¿eh? pero... <laughs> A veces... No la cabeza, lo bueno, cuando estás aquí en directo, intentas siempre... Que pase lo que quieres, ¿no? Pero claro, sí, no, tal cual. no Puedes sí, elegir. Te, te peca un poco de eso, yo creo. Claro, es lo que hay, es lo que hay. Al final, igual sí que con un stack un poquito más entre 14, 15, sí que igual tendría más hueco. Sí, eso para… Eso seguro, yo creo. Eso seguro, yo creo. Y si, por ejemplo, el que ha abierto la mano en vez de ser el chill leader es un stack más medio, probablemente hubiera foldeado, yo creo. Uh -huh. Pero bueno, justo contra él ha percibido que va a tener un rango ultra amplio y, y seguramente esté bien, vamos. Si lo ha decidido así, Malaca raro pues será talmente. que se equivoque. Sí, sí, sí. <laughs> Igualmente, que nadie se vaya porque tenemos una auténtica locura de mesa. O sea, creo que es de Hombre, las raro, mesas raro. con más nivel que recuerdo así a bote pronto de, de, de los últimos meses. Sí, sí, sí. Ases para Enrico ahora mismo. Nada para nadie y esto continúa. Muchos amigos sintonizando con nosotros. Ya somos 700 y pico, ¿eh? Lo digo porque. Para que, no estés, tan, para que estés tranquilo, ¿eh? No, ya, ya estoy bien. Ya estoy ay, bien. Ay, ay, me, me gusta, gusta estaba, me gusta. Estaba un poco nervioso, pero ya me voy soltando un poquito. claro, si tú eres el rey de esto, por Dios. <laughs> en cuanto de vamos hablando de, de manos, ya, ya me meto en el, en el lío. Correctísimo. Bueno, si tenéis alguna pregunta para Juanjo, ya sea sobre mento poker o alguna cosa que se pueda preguntar disparen por el chat y se lo intentamos comunicar por cierto no paran de salir ases qué está pasando a ver espera. sí 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 igual es la tercera o la cuarta vez no yeah. y la sexta o la quinta no sé si tengo yo por aquí sí, sí. un par de ases en la manga La verdad es que no tengo manga pero digo me van a me van a salir de aquí los ases tronco qué locura total a ver, Enrico, mira, ¿eh? interesante su mano. Call, ¿eh? interesante. Eso, eso iba a decir, digo, esa mano es mucho peor de lo que parece, porque ya, si antes estamos hablando de que el rango con 20-25 ciegas es bastante cerrado de, de los short stacks a la hora de abrir manos, por ejemplo, hemos visto que acaba de fordear siete. Eh, en esa situación con Dama J vas muy dominado, incluso con las manos de farol del rival, ¿sabes? Entonces, yo creo que está bastante bien. ¿Preferirías defender un 8-7 de corazones sí. o.? 100%. 10 de corazones, 6-5 de corazones, ¿no? Algo así, ¿no? Totalmente. Esa, de hecho, es la parte del rango que más te gusta defender en esa situación, pero hay que jugar bastante, bastante tight en, esta, en ese spot concreto. Pues el ICM que manda aquí en Uganda, y ya que nos hemos sí. quedado con ocho jugadores… A ver aquí, Giraffe qué hace. Yo creo que va a jugar Cherreis a 200.000 o algo así, porque es un spot donde tiene muchos faroles percibidos también y el rival va a querer fast muchas topers y overpers y, y creo que tiene mucho sentido rey ya. Bueno, cuando Juanjo habla de fast playear, básicamente se dice jugar rápido es decir stackear. no lo digo para la, la gente que esté nueva de casa que hay muchos amigos que luego nos ven y no hoy hemos traído a uno de los mejores que tenemos entonces sí. eh, tocará un poquito más de tecnicismo pero aquí estoy yo y si tú tienes alguna duda y lo estás viendo en diferido déjanos algo por el chat una pregunta claro. un mensaje lo que sea te contestamos Todavía saber cuando eso, que yo me arranco y. Tú no te preocupes, que aquí estamos para disfrutar. Si... Seguro que alguno de casa lo ha pensado. A ver, chat, ¿quién ha pensado qué cojones es Fast Player? ¿Se puede decir cojones? ¿Qué cojones es Fast Player? Que estoy en mi canal, se puede decir. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a por otra mano. Mano limpia para Giraffe Ganger. Ya, 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 ya. Bueno, aquí no va a haber mucha, mucha historia. Mira, ha preguntado de Rim. ¿Qué ha preguntado? Que, que nos cuente a ver cuánto peleo he estudiado, que <laughs> justo, justo hice una mesa final esta semana en Las Vellón y eso, y que si juego habitualmente. Esto es verdad, y... estás ahí tocando cuatro cartas, ¿eh? Sí, a ver, eh, yo lo, lo maja cuando empecé a jugar y eso lo veía así como muy de lejos y no quería liarme mucho. Y desde hace un par de años o así, eh, un par de colegas míos me empezaron a enseñar un poquito, empecé a ver vídeos y demás, y, y me gusta bastante jugar, la verdad. Y creo que lo que más me gusta es que cada mano tengo que pararme y pensar bastante en lo que tengo que hacer, ¿sabes? Y es como un reto cada mano, por así decir, jugarlo. Entonces, no sé, me gusta bastante y juego cuando me apetece, básicamente, sin ninguna presión y, y ya está. Pues Eso interesante, es. interesante. Como es interesante este colcal de cuatro, es de verte Stevens. A ver, por ahí, a ver, ¿alguien tiene las tablas por aquí de colcal? Me las puede pasar porque giraf. You don't fall claro. my hand, baby. Yo creo que ha tirado un poco del sentidiño aquí. Sí, de sí. Los, cuatro, los cuatro siempre salen y eso, ¿sabes? Pero, le, le quiere. Aparte, obviamente le cubre, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de cubrirle hace que ya se desate. Y Giraf con fichas es una bestia desatada. Sí. Pero al final el hecho de cubrir importa, pero justo este tipo de manos son las que menos creo que, que valen para colcalear en esta situación, ¿sabes? Pues mira lo que se ha comido un check rey sexy por ahí. A ver, esa, esa mano tampoco es lo más extraño del mundo, pero aquí ya entra la historia entre los jugadores, las lecturas que tengan en cada uno y demás. El Matthew sabrá que en esta situación Giraffe estará colcaleando un poquito de más y que le va a presionar bastante, ¿sabes? Entonces al final jugar check-call con overcard simplemente es un poco incómodo en, en futuras calles, ¿sabes? Yo creo que bloqueando manos como as o Rey-Jota ha querido coger la iniciativa y tirarle de todas esas parejas medias y tal que estará colcaleándole. Pues Supongo totalmente que... de acuerdo, tío. Sí, probablemente si es contra otro jugador, yo creo que no hubiera tomado esa línea porque probablemente perciba un rango de colcal bastante más tight, ¿sabes? Pero, contra las lecturas aquí, <laughs> claro, sí, sí, sí. Y el leveleo. Muchas claro. cosas que no vemos, sí, sí, sí. Correcto. Que no eh? sabemos. Ya hemos visto en ese double up que Enrico ya le ha puesto, sin estar en la mano, eh. A Babuski le ha puesto por el Bad que le pegaste el otro día, ¿no? Como. Claro, sí, Aquí sí, sí. lo que pasa en estas mesas solo lo saben ellos. Tienen mil historias. Y sí, mira, sí. esta mano puede ser. Mira, justo ha decidido chequear el back. Iba a decir que puede ser curiosa por parte de Maci para jugar check race con el back, door de color y demás. Pero bueno, European ha percibido que es un spot en el que va a tener mucho check race la ciudad grande y que justo hacer bet para call esta mano no es muy cómodo y bet para fall pues tampoco le gusta, entonces decide chequear. E imagino que aquí se intenta apoyar en la gama con un tamaño grande. Para poner presión en manos como 4X, 6X y cosas así. Efectivamente, overbet, 102% del bote. Claro, 101, sí. Sí, eh, lo que tú quieras, después ponerle. Ciento poco. <laughs> Se considera y... overbet, ¿no? Entonces... Sí, claro, claro, claro. Al final, es, es que es overbet. Ya, ya solo sí, sí, sí. En, en, en el seguimiento va a poner overbet. <laughs> Pues esto huele a Walk. Al final aquí sí, Smile de Giro malísimo. que tiene una situación idílica y esa cuota 256, bastante cortita sí. para un chip líder en una mesa final, pero. Es pues que... imagínate, tío, si estaba 256 antes de empezar, ahora mismo con. Justo habiendo echado a Malaca y habiendo cogido en las fichas y demás, yo creo que igual está ¿no? en uno Eso es, eso es. Sí, sí, sí. Bueno. Mira, esta mano puede jugar de las dos formas, Camochi, yo creo. Aquí es donde veremos un poco las lecturas que tienen de cada rival y eso, pero a mí me gusta el col en general, sí. ¿Igual te gusta más alguna, si puseas alguna rollo 10-9 suited? O, eso, o... Es. sí, ¿no? Sí. Esta mano al final bloquea, o sea, bloquea. Aparte, quiero decir que está dominando a manos eh, que hace el rival de race Paul, ¿sabes? Del estilo Rey 8, Rey 9 suite, Rey 7 suite, y cosas así. Manos también como J10, Dama 10, 10-9 suited del rival, eh, las estás dominando al final. Y lo que tú has dicho, si tienes una mano del estilo 9-8, 9-10, J9, J10, sí que tiene más incentivo, Dirín. Bueno, y aquí tenemos un flip. Pues le pide, le pide como perdón Enrico Camochi que necesita conectar Damaso 9, si no perderemos a otro jugador, los 6 es de Giraffe Ganger que van aguantando. Oh, damita Damita para ¿Vale? Enrico no es lo más fácil del mundo ¿eh? ganarle un flip a bert stevens doy fe doy fe eh, do, doy fe porque de hecho hay varios clips contra él y, y los podéis ver aquí en el canal los shorts eh, bastante chulos además siempre complicado ganarle a bert stevens hay que saber contra quién jugárselas claro tío eso es, es que eso, eso es muy importante eso es muy importante contra quién te la juegas Reyes para Bolodimir Jotas para Enrico, cuidadito porque otra vez desde un dovela puede venir la desgracia mira, de nuevo. Esta puede ser curiosa entre el Cribet y el Online Directo. Yo creo que puede utilizar las dos. Sí, no... que lo que me gusta del Cribet es que las veces que alguien bobelín por detrás, evitas coolers, pero bueno, creo que, que es bastante parejo el movimiento aquí. Sí, yo creo que soy más de Cribet Push en este spot. Sí, Solini con sí, sí. Reyes contra Jotas, Enrico, que le conecta la J, oh my goodness. Ojo, cuidado, bueno, los corazones, cuidado, ¿eh? ¿qué está pasando cuidado, aquí? Wow. Dios mío, de mi vida, los runouts de Gigi Poker son apabullantes. Oh, wow. <risa> <risa> es increíble, macho, la J y pum, pum, pum. Corazón, corazón. Madre mía, Enrico Camochi, que tiene que estar así, en una montaña rusa, tío. Qué rápida esta mano. Pero esto, madre mía, joder. Sí, sí, sí. Si Aquí ya saben lo, lo que tienen que hacer la mayoría, ¿no? ¿no? Es, Van a estar ahí es perdiendo el tiempo, ¿sabes? Pues ojo, porque el bad Beat que bueno, el lo ha viendo la J, que le han tirado a Enrico, pero le ha pasado un poco como a Malaca, se dobló. Y en la mano siguiente, chao su stack, y ahora puede y ahora tiene mala pinta. … la puntilla final, Bert Stevens. Vamos a ver si hace solo call o race. Solo call, eh. Y aquí yo creo que va a foldear, pero tampoco sería una locura completar en esta situación para intentar echarle. Pero yo creo que va a terminar foldeando. Al final son cuatro ciegas y media y tampoco va a tener un rango muy luz ni el que va all in, ni el que paga, ¿sabes? Pero bueno, mira. Decide pagar, que bueno, yo creo que es una mano bastante close, pero ya te digo que es una situación en la que cuando pagas verte eh, Stevens también tiene incentivo de chequear bastante y no farolearte, ¿sabes? Entonces creo que por eso se ha decantado por el. Por El call al final. Pues vaya call y vaya trío de 5 que acaba de flopear el Merix. El tema es cómo lo juegas ahora, porque si juegas Cherrys tampoco se te percibe mucho farol, pero a la vez tampoco deberías tener un 5 prácticamente nunca, ¿sabes? Ya, tío. Entonces es bastante curiosa esta situación. Tengo. Tengo me, curiosidad por ver cómo. Me imagino la juega. que Raizea, ¿no? O sea, yo creo que Raizea porque es lo que menos va a representar, entre comillas. ¿no? Ya, pero si Raisea igual tiene que ir para. Ya, tío. Para que parezca lo más drogway posible. Sí. O sea, que, que tiene un proyecto y eso, 9, ¿sabes? 9-7 no sé. de trebol. no, pero es que no paga 9-7 de trevo. 8-7 de Trevor. Claro, claro 8, no va a pagar tías. con ese tipo de manos preflop, yo creo. Ya, es muy difícil aquí presentar un. Representar un proyecto. Qué complicada. O sea, siempre es fácil cuando conectas, ¿no? Pero qué complicada de jugar. Ha hecho como un olín, sí, como representando sí, mucho menos que... fuerza. Eso, eso, igual representando una mano del estilo 9, 8 y 7 Es que igual solo paga preflop y ahora decide ya Que tiene que protegerse pero, pero es un spot muy, muy, muy tricky La verdad, yo si fuera Bert Tendría unas dudas increíbles O sea, no sé cómo percibir esta situación Sí, porque nunca tiene jotas, por ejemplo Que están todas, claro. supongo que resubidas pre y es que Pero es, es que un creo spot. que un farol Un farol no va a tener prácticamente nunca Incluso una mano con un proyecto de color Va a jugar check-call ¿no? porque sí. Sabe que tu rango cuando veteas ahí es bastante fuerte Pero bueno, decide ir para adentro y... Y se las va a cobrar enteras el Merik salvo bazbitazo brutal de Giraff Ganger ojo lo que ojito. le cae el trebol ojo <laughs> ojito no 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 te Hombre puedo no. creer doble bazbit esto es increíble Hombre que no. <laughs> y enseña a tréboles y todo el mundo. Trebol. Enseñando a tréboles sí, sí, sí. todo el mundo. Es increíble. Se ha cargado a dos. Se ha cargado a dos. Indomine Patriot Philly. Bert Stevens está bendito. Madre mía. Perdemos a la dos. mejor cuota. La mejor cuota en la historia de las FTs de Super Million. ¿eh? Increíble. Vaya truco que ha vuelto a pegar. Bueno, 57.300 para Enrico y 73.400 para el Merix. Que, que acaban de caer en la misma mano. Madre mía, Juanjo, vaya locura de manos, tío. La verdad que sí, a este ritmo claro. nos quedamos solos en media hora, joder. Me pidiendo un telepisa que igual cenamos pronto. <risa> <risa> vaya locura, tío. Bueno, la verdad que, que la ha jugado muy bien el Medix porque ha sabido meterse un poco en la mente de, de Bert, ¿verdad? Claro. Yo creo que al final, ahí la única forma de representar algo que no sea un 5 es eh, yendo lean, por así decir, o haciendo algo como medio está que sea un poco lo menos scary posible, por así decir. Qué auténtica locura, macho. Pues nada, nos quedamos con 6 jugadores, 94.000 asegurados para todos. Ya les falta una posición para esas 6 cifras. Y Bert Stevens que acaba de coger la directa. Venía cuota 28 y ahora va segundo. O sea que está en torno a cuota 3, cuota 4, 4, ¿no? Sí, sí, sí. Qué locura. Ahora macho? mismo, incluso. Oh, sí, cuota sí. tres y medio algo sí. así, yo creo que. Sí, le va sí. doblando smile de giro y al que le ha gustado todo esto que ha sucedido ha sido a Canapongten, ¿no? Que ha dicho, bueno, pues ostras, pim pam pum, salto salto de premios. Eso es lo que significa el ICM también, que a veces simplemente por estar ahí y no cometer errores de, de aburrirte, de esperar, por así decir, eh, ya estás ganando dinero, ¿sabes? Locura absoluta. está así lo que dice Harvan. O sea, yo no sé si puede que le hayan puesto también en alguna mano como As-J de Trébol, Rey Dama de Trébol, Rey J de Trébol. Pero es que contra esas manos aún así tienes un 50 y el pico, tema, ¿sabes? El tema más que ponerle en algo, ¿no? Es que literalmente solo hay dos combinaciones que puedan tener un 5 en, en la cabeza de Bert. Y además no sé si va a estimar que el que el Merix en CIA Grande siempre va a completar con As5, ¿sabes lo que te digo? Entonces... ¿Crees? ¿Qué puede ser 6S? Pues 6 es alguna de las dos juegos. Pero 6 no juega HRAS ¿No? eh, a medio stack. Radio mega fastplayado también, nunca en la nah, vida? Nah, Es exacto. imposible, yo diría, 6 Es que igual hasta se tira de 6 Yo 6 aquí la descartaría el 95%. Si quieres la dejamos alguna vez, pero me parece casi imposible, vamos. Pues... Eh, pero es lo que dice Harvan. Es muy difícil ponerle Nas5 Suite ya preflop. Entonces, salen 2-5, solo hay dos posibles combinaciones. Yo creo que. Es muy difícil acabar foldeando ahí dieces. Si me dices que tienes una mano como ocho es que ya puedes perder contra una mano como nueve o dieces que igual solo ha defendido preflop, pues lo entiendo, sabes. Pero justo dieces, sí que creo que ya hay que morir por así decir. Es complicadísima la mano, la verdad que es complicada y lo claro, que es lo que, que dice halban Yo estaba diciendo preflop que has cinco suites probablemente uf, se pueda llegar a foldear, entonces no siempre vas a tener ahí unas cinco suites de rival, entonces yo creo que es un spot donde donde sí que tienes que estaquearte, por así decir, pero bueno. Es muy complicado. Ya es, te digo, la, la verdad que es una situación muy complicada, ¿eh? Tanto por, el par, por la parte de, del Merix Preflop como por la parte de, de Giraffe en el flop. Sí, aunque yo creo que si. El Merix Preflop no va a ir Irolín con 7, 8 y 9. Entonces, ese tipo de manos justo en ese Board con un SPR pequeño y eso, sí que de vez en cuando van a tener que estaquearse. Yo creo que al final. Que tenga un 5 es un cooler y ya está. Cuando tienes 10, es J, Damas, Reyes y Ases. ¿sabes? ¿Y no crees que solo está pagando en flop tras vez de Giraffe? Puede ser, pero también es una situación en la que hay casi. no me acuerdo exactamente cuántos puntos eran, pero un millón de puntos que eran casi 15-16 ciegas y. Sí. sí que es beneficioso también para tu mano proteger Equity. Y, y y eso pero no sé no sé cómo estará jugando cada persona esa situación yo por ejemplo eh, jugaría check call sí porque creo que no te va a hacer tres barrels de farol prácticamente nunca pero sí. también estás jugando contra un jugador que hace a veces un poco cosas raras y que es sí. incómodo eh, jugar calles posteriores y demás sabes a ver le gusta la magia y lo sabemos porque lo hemos visto mucho en directo la verdad que es claro, un jugador claro. muy interesante de ver con cautela sobre todo recordando que hay un jugador restado que, que va a hacer saltar de premios a, a, a bueno a, a las cinco suites si foldea no entonces es una mano claro. que seguro que tiene mucha mucha miga y sí, sí, sí. Da se, para podrá, rato, se podrá analizar con calma sí sí es la típica mano que te pones a hablarla con gente y eso y como que no terminas nunca yo creo cada, cada estilo va probablemente... poblado no Claro, y probablemente no haya una línea que sea la 100% correcta, igual en algunas situaciones es mejor una cosa y en algunas es mejor otra cosa, ¿sabes? Es lo, es lo difícil del póker a veces. Lo que dice Spaceman. Bueno, pero si te la tiran da igual que tenga 5x, 8x o 9x. Da igual, si te la tiran eh a cobrar, trebol, trebol y venga, otros dos para afuera. Tal cual. Mejor tener suerte que ser bueno. Eso de siempre. Es que, claro, hay que aprender, ¿eh? hay que aprender. No, estoy, quiero estudiar. Estudia, estudia, pero hay que tener suerte en algunos spots, hay que runear, es que no falla. <laughs> hay que hacerlo así. Vamos a ver por qué arranca... Con 9 hechos diamantes la defiende. Esta mano yo creo que preflop. Eh, no va a estar muy mal el defend, pero tampoco va a ser una forrada, por así decir. Entonces, Le meterías no, un gap menos, ¿no? 5-4, tal vez. Pues, sí, a ver, 5-4 seguro. Eh, y 5-2 estoy casi seguro de que tienes que foldear. Entonces 5-3 está un poco ahí como ahí ahí, ¿sabes? No me parece. Ni muy mal ni muy bien, por así decir, ¿sabes? Pues vamos a ver, porque la acción sigue con estos seis jugadores. Y ahora vamos a ver, yo creo que ya va a vetear Smiljovic, un tamaño neutro, rollo 160 o 200, con la intención de chequear la mayoría de rivers. Pero cuando le chequean ya en este turn, sabe que el rival no va a tener muchísimas manos fuertes. Bueno, decide un sin pequeño, al final yo creo que igual para arrastrar a más parejas medias y manos como la que tiene el rival, justo. Y, y creo que está guay también. Mientras vete en esta situación, me parece que... Que está bien jugado, por así decir. Pues completa el cuarto trébol. No sé si Bolo de mirará alguna cosa pues, mágica. No me parece una locura, porque al final es la peor mano prácticamente que puedes tener en tu rango, ¿sabes? Entonces. Eh, no creo que esté mal farolearla, sí. No pues le roba la cartera, Magic Time in the House, baby. Y justo, mira, ya vemos que Snaffoldea, una mano bastante mejor, entonces. Además, no ha utilizado un tamaño muy grande. Por eso va a estar bastante bien el farol, yo creo. Muy buen movimiento por parte de Volodymyr Y vamos a ver cómo la plantea ahora European con este As-Jot-Off. Esta sí que creo que es obligatoria decir Ibet, sí, porque va pasado, ¿sabes que está ¿no? viendo un rango. Sí, está viendo un rango muy amplio. Y esta mano de Matthew es bastante close, porque sabe que European se entera de que es Mil Abre bastante y le puede sirvetear mucho, pero bueno. Decide foldear, que me parece correcto sin blockers y demás en situaciones de ICM. Creo que ahí con nueves hay que foldear prácticamente siempre. Pues cuidadito, cuidadito, porque Canapón, si la enchufa, le están esperando ases y arrey. ¿Qué pasa hoy con los ases, Dios mío? Mira, ha decidido abrir solo y me parece una buena decisión y una buena mano para hacerlo. Todavía con 10, 11, 12 ciegas en situaciones de mesas finales y demás, todavía podemos abrir bastante parte de nuestro rango. Y así ¿Sí? evitamos situaciones como la que vemos ahora, que haya dos manos muy fuertes por detrás o incluso una, y nos podemos librar y seguir con 10 ciegas vivos en el torneo. Recordemos que estamos en torneo sin bounties, en torneo con bounties, seguramente esta mano igual no es bueno, tan o sí. ¿Cómo la ves? Incluso en un bounty, si no tienes un bounty muy apetito, apetitoso, por así decir, en el que sepas que te van a pagar manos peores, no me parece una locura ¿Sí? hacer race para Paul tampoco. Sí que es verdad que hay un poco menos, dice. Mira, pues las enchufó todas, ¿eh? Se las ha Esto enchufado no me... todas intentando otra vez aparentar. Esto sí que menos es el fuerza. aparente, sí, sí, sí. Esto es para aparentar totalmente que tiene a rey, básicamente. Igual percibe que si hace un Forbet es demasiado scary y le hace foldear una mano como Damas o Jotas o algo así, pero no sé, yo creo que. que todavía. Le va a costar va a foldear aquí a ¿no? Le va a costar, porque encima siendo botón cut-off. O sea, sabe que tiene una mano. Pero aquí el rango de Volodymyr puede llegar a ser J más, es la pregunta. Sí, básicamente, y no creo que tengas dama prácticamente nunca. Literal, no va a tener las damas nunca, entonces no me parece mal el fold, sigues con 27-28 ciegas y probablemente European se perciba mejor que uno o dos jugadores de la mesa mínimo, entonces yo creo que igual es capaz de foldear, pero al final es una mano que... Contra damas, jotas, eh, todavía te dan las Ots y bloqueas ases y reyes. Entendería un poco las dos líneas. Yo creo que va a foldear, pero entendería un poco también el call. Vamos a ver qué decide, porque está pensando y mucho. Spot muy complicado, la verdad que duro, duro, duro. Claro, aquí por ejemplo quiero decir que Samuel es mejor que tenga esta mano, creo que jotas, por ejemplo, ¿sabes? Lo que está claro uh. es que nunca tiene combos de farol. No, nunca tienes cinco suites por el hecho de que está abriendo un short primero, entonces sabe que el short tiene un rango bastante acotado. Yo no le conozco muy bien a este jugador, ni bueno, ni muy mal, no le conozco básicamente, pero vamos, lo que hemos estado viendo y el meta de la mesa y eso, aquí me costaría mucho verle ya no faroles, sino una mano como más damas suite, incluso, ¿sabes? O sea, al final es una situación en la que abre Jaya con 11 ciegas y un mid que está sirveteando para quedarse con él. Es, es una situación muy antiintuitiva de farolear por parte del ucraniano, ¿sabes? Yo no. creo que va a ser capaz de foldear, pero bueno, es, es una mierda de situación. La pregunta es, ¿crees que alguna vez European tiene farol aquí sirveteando a Canapau? Ah, ¿sí? ¿O, ¿O siempre es...? Alguna vez sí va a tener, porque es uno de los mejores jugadores del mundo, es imposible decir algo... O sea, que no va a tener farol en un spot, pero creo que no va a tener suficientes faroles como para que tú puedas farolearle a él, por así decir, ¿sabes? Pues mucho time bank aquí gastado por parte de European viendo si paga o no. Sí, Yo creo o... que yo foldearía a Rey, sobre todo European con esas ciegas. Es un jugador que todavía tiene muchísimo que, que dar y que jugar. Vamos, yo creo que va a terminar foldeando. Justo ponían eso: que viéndolo así, eh, probablemente sea fola Rey. Yo creo que también. Bueno, la mano más larga ya del de, sí, sí. De día. ¿eh? Está, está la cosa complicada. Es que lo de los time banks, claro, muchos amigos me dicen a veces cuando tengo el streamer mode en mis directos, en alguna mesa final, que alguna hacemos, <laughs> eh, ¿por, qué, ¿por qué no se ven las cartas? Y yo, bueno, porque tienen 14 minutos de time bank y como yo tengo 5 de delay, como les dé por tanquearme una decisión, te ven las cartas. ¿sabes? Claro, sí, sí, yo me rayaría un poco a veces, pero bueno. Sí. Eh, luego, por ejemplo, si te estás haciendo un stream con 5 minutos y quieres poner el rollo 10 minutos, tienes que quitar el stream y volver a hacerlo. Claro, ¿no? entonces como hay mil y pico personas, pues no lo tiro. Lo que hago es poner yeah. el streamer mode para la FT y si estoy a más mesas, las otras mesas sin delays y o sea, sin delay, sin streamer mode y está... Eh, con streaming. Claro. ¿no? no pasa nada porque luego sí. al final yo suelo poner las manos y también tengo un editor muy bueno que luego, si hay que ponerlas, las pone en las cartas y se ven durante <laughs> la mano, ¿sabes? nada <laughs> ah, está guay eso. <laughs> sí, señor. Pues ojo porque la tanqueada sigue siendo larga, cinco minutos, se acaba tirando. Chapo, chapo por European, como la libró mamita querida. Fiu, dice, ¿eh? Fiu, <laughs> sí, sí, sí. Vaya brutal Buen fall, fall ¿eh? Brutal, brutal. Buen ¿no? fall del chat también, ¿eh? Vamos. El chat, el, chat, el chat se está quedando seguro. ¿eh? A ver, chat, no engañéis. Si jugáis aquí... Me ha preguntado, señor finalista, por una mano que jugué el otro día en el stream de Beyond. Sí, nos preguntó varias veces y yo tampoco supe decirlo, aunque luego se fue respondiendo la pregunta sola con las secuencias y cosas que hubo, ¿no? Pero al final es un spot bastante complejo. Pero bueno, sí, vale, nada, dale tu explicación. Yo, yo esa mano al final me ha arrepentido un poquito después cuando la he pensado y eso. Eh, bueno, creo que hasta el river no tiene mucha chicha, pero en mi cabeza era un, tipo, un perfil de jugador que sí que podía tener tipos de farol en el flop random y era un tipo de farol, o sea, un tipo de jugador que se comprometía bastante con los botes que jugaba y como que hacía bastantes movimientos que igual teóricamente no tienen tanta lógica, ¿sabes? Eh, aunque sí que es verdad que teniendo todos los factores esos en cuenta y demás, eh, que yo pensé que igual estaba haciendo demasiado el random, por así decir, y eso. Creo que el River es demasiado optimista a pensar que va a tener suficientes faroles como para que sea rentable, ¿sabes? Porque mm. al final, aunque pienses que estaba moneando de vez en cuando y tal, es una situación en la que casi que todo el mundo se acaba cortando. Y además las odds que tengo, teniendo en cuenta el ICM, con cómo me quedo de stack y demás, eh, no creo que sea lo mejor pagar, básicamente. Esa mano me ha arrepentido bastante y, y creo que es un error bastante grave, pero bueno. Nosotros así funciona. Desde Así team, funciona el póker, tío. Pensábamos que ibas a foldear, la verdad, pero luego también falta mucha info a la hora de plantear situaciones, ¿no? Eh, sí, pero bueno, al final ahí tendrías que tener casi una lectura de cartas para, para saber qué ganas en esa situación, sí, pero bueno, me vine, me vine un poco arriba. Tiene que más. tener muchos bluffs, ¿no? Y sobre todo, lo que yo creo claro. lo que tú pensaste es que la mayoría de AX los triveteaba, los altos, los fuertes, entonces aquí claro, claro, bastante bastante claro, claro. de valor, pero... Sí, sí. también jugó a 6 como, si como si fuese a rey, no pues si tuviese mejor kicker claro, justo a 6 como... me rayó, me rayó sí. verla, si le llegó a ver una mano como as o incluso as 9 suite o tal, algo así me hubiera quedado un pelín más tranquilo, sí, pero sí. si ya le veo una mano como a 6, pues es aún peor mi mano, sabes, o sea sí, 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 sí. está claro que hay, eh... todo lo que habías pensado el, el thinking process es erróneo porque contabas muchos as claro. x que no estaban jugados de esa manera claro, yo estaba contando con que iba a tener un poco más faroles de la cuenta y que no iba a tener prácticamente ningún ASX medio de ese tipo, sabes, sobre todo con el seis que me hizo en el turn, porque fue bastante rápido y sin pensar mucho, sí. y a un tamaño rollo a dos tercios, algo así, ¿sabes? Él jugaba súper instantáneo y lo vimos a lo largo de toda la mesa final. Y bueno, por cierto, para los que estén viendo este vídeo en YouTube en diferido, voy a dejar en la descripción enlace a la mano claro, para claro. que podáis verla de la que estamos hablando. Muchos la habéis visto porque fue durante la mesa final del Main Event de Billón, que sucedió aquí en directo en el canal. Y os dejaré el enlace por ahí para que podáis ver la mano exacta y bueno, pues valoréis vosotros qué habríais hecho desde casa. Si la pasan rápido, tampoco pasa <laughs> Oye, lo bonito que es el póker, ¿eh? Cómo se, ¿Sí? se nota que nos gusta hablar de póker y, y poner manos. Sí, sí, sí. No, no he puesto yo aquí estampadas mil veces. Pues va, vale, no pasa nada, sí, sí. hombre, hay que disfrutar. Ver, en el póker es importante fallar, yo creo. O sea, y darte cuenta de que has fallado, ¿sabes? Y aprender de ese tipo de fallos porque al final es lo que te hace mejorar. Lo que no puedes es, es fallar y volverte loco porque has fallado y tal. Hay que ser frío una vez has jugado la mano e intentar analizar todo desde la objetividad, ¿sabes? Porque cuando estamos en una mesa y sobre todo en vivo y televisada y tal, hay muchos factores externos que, que cuando estás ahí metido es como que... que te, te, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Como que no te dejan pensar igual con toda la claridad que querrías, ¿sabes? Entonces es, es un ejercicio el estar frío, el ser objetivo y, y ser capaz de criticarte a ti mismo, básicamente. Sí, señor. La, la verdad que lo bueno cuando eres jugador de póker es que vas improvisando sobre situaciones que vas teniendo y te ayuda mucho también en otros ámbitos de la vida, ¿no? Como al final Total. Eh, toma, la toma de decisiones, tanto para gente que trabaja en altas empresas, ¿no? en puestos directivos y tal, como que valoras mucho pros y contras o qué situación o qué decisión va a tener más eh, EV, ¿no? Valor esperado a larga. Y creo que es... Muy importante, sobre todo ver eh, en sí. términos de, de eso, de puestos directivos, que hay mucha gente, muchos que han dejado el póker por pivotar a, bueno, pues a otro tipo de empresas y, y tener Totalmente. responsabilidades y tomar decisiones. El póker te enseña también eso, a no tener miedo a fallar, ¿sabes? Que si fallas, lo único malo que puede pasar es que no aprendas del fallo, por así decir, ¿sabes? O sea... Y en España hay un poco también, yo creo que esa cultura de... Si fallas, se de ti, ¿no? En vez de... Como que está mal fallar, ¿sabes? Y ya no, ves. es al, al revés. No hay, no hay un éxito sin fallos por el camino, por así decir, ¿sabes? Está mal fallar para el que está desde casa comiendo panchitos y viendo Netflix todo el día, ¿sabes? O sea que... Claro, sí. Yo siempre digo que los, los comentarios que te puedan... Eh, bueno, no aceptes, básicamente no aceptes una crítica de quien no aceptarías una sugerencia, algo así, para que... Ese es sí, mi, mi game thinking, ¿sabes? como Me da igual lo que me Total. diga cualquier random si yo nunca jamás eh, escucharía una sugerencia suya, ¿sabes? Sí, sí, te entiendo. Al final, eso. No hay que tener miedo a fallar. Yo creo. Sí, Sobre todo en el poker, que. Vale, bueno, aquí vamos. Si falla todos los días. ¿Cuántos días claro, se gana un claro. jugador de torneos, Juanjo, por ejemplo? Pues igual. 30% a ver, el la raquas, de la racha, obviamente. Pero sí, entre un 15 y un 20, más o menos, yo creo. Pues y claro, eso también se desglosa por rachas, luego igual hay una racha bastante mala que el 90% de los días pierdes durante dos o tres meses, ¿sabes? Correcto. Y eso es difícil. Luego sí que es verdad que hay rachas mucho mejores que también parece que ganas sin querer entre comillas, pero pero hay que saber aguantar también en los momentos difíciles. Pues ojo porque difícil se le va a poner a verte a Stevens como no conecte, utilizó un sizing pequeño bolo mira, a mí me gusta apostar grande esta mesa, fíjate, no sé si te gusta a ti el bet pequeño. Eh, teóricamente eh, me gusta lo que comentas tú y creo que esta mano es perfecta para utilizar un Sizing grande, pero claro, aquí ya entra también el, el leveleo, el saber contra quién estás jugando. Probablemente eh, verte en este tipo de wars si le utilizan un tamaño pequeño va a volverse bastante loco, ¿sabes? Ya sea pagando y flotando un poco de más como la mano que tiene o jugando Che Race con manos que, que tienen poca equity contra damas y, y que van bastante por detrás, vaya. Creo que es un poco a modo de inducción por parte del ucraniano. Pues puede que le tenga pillada la medida malo de mil porque utilizó un tamaño muy pequeño, pero ahora ya lo vemos. pun siete 7.2 dos Sí, me gusta, ahora sí que me gusta el 6, porque aquí es un spot donde, mira, donde Bert no va a inventar tanto a priori, pero ya vemos que sí, que le gusta ¡Madre inventar. ¡Madre mía! ¡What the fuck? Dices Mil como qué está pasando aquí! Le checkpusea con se la va a bajar. Sí, sí, pues sí, bote sí. enorme, bote enorme. Bert Stevens que intentó meter toda la presión. Necesita pica rey. O oh, dadela para Bolo, Willy. Sí, pero aquí ya sabíamos que Bert iba a ir a ganar. Y mira, aquí si le, si le sale la suya ya se pone chill líder y a ver quién le, quién le baja de ahí, ¿sabes? Madre o sea, mía, un pelín demasiado luz este movimiento, ¿no? ¿O qué? A mí lo que menos me gusta de este spot es que tu rango percibido no es muy fuerte, porque Bien. cuando solo juegas check cola una apuesta tan pequeña en ese flop, el rival sabe mucho. que no tienes que no tienes manos por valor prácticamente, que tienes todas las manos con el backdoors y todo ese tipo de manos. Al final, cuando sales el 9 en turn, está representando una mano como 9-8 y 9-4 suite, quizás, ¿sabes? Son muy pocos, muy pocos combos de valor que puedas tener en ese spot. Y, y bueno, eso. Spot otra vez. Es que perdona, Juanjo, que te interrumpa, porque sí, nada, es que claro. la acción es frenética y es que estoy viendo que Canapong igual se vuelve a librar. Sí, sea... totalmente. Se va a librar muy fácil encima, yo creo. O sea. Está una vez milkovich... es, 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 es curioso lo demás. Yo creo que es más mano de OR que de Open Push. ¿O crees que le puede meter muchísima presión a Smilkovich? El problema es eso, que hacer race para Cola Lolín contra Smilkovic no es nada bonito porque sí, puede meter manos peores y tal, pero también te mete parejas y manos suite contra las que no tienes tanta equity y, y con el ICM que hay, con dos stacks por debajo de las 11-12 ciegas, creo que es una mano que sí que se beneficia del Open Push. Si por ejemplo fueras Damasuite, creo que hubiéramos visto el OR, o sea, la apertura normal, pero, pero ahora creo que sí que... Que es mejor el Lolin, vaya. Pues dos outs tiene. ¡Oh, my God! ¡La mamasita en la mesa! Cuidado. Vale, vale, vale. vale, ah, vale, vale. Es Milkovich. Es mucho Milkovich también. Madre mía. Quedaban solo dos damas, pero apareció la señorita, eso sí, con varios corazones a su lado que eliminan a Matthew Stumpf. Eh, spot muy interesante para analizar con calma por la situación que tenía Matthew, porque iba tercero. No, perdón. Sí, sí. sí iba tercero. No. Iba ter tercero. No, sí, tercero. Sí, empatado sí empatado tercero empatado con… cuarto Sí, muy igualado sí, con, empatado él, con Samuel. Samuel. Mm. Eh, yo ya te digo que es una situación en la que, sabiendo que el chill líder y la CIA grande son dos rivales muy competentes y muy agresivos, eh, cuando estás abriendo Asdama Off, tampoco estás encantado de jugar contra ellos ni post-flop, ni contra Thrivets, ni contra Olines, ¿sabes lo que te digo? Eh, pero, por ejemplo, si vas a Olin, vas a forzar a que te, se tiren de manos con muchísima equity, eh, que te podrían haber ido Olin o col caleado y creo que es lo más se justo con Asdama Off. Pero ya te digo que hay muy pocas manos ahí que quieran hinolín, probablemente igual una mano como As dama off o igual nueves o algo así, pero, Justo estaba pensando pero en mi cabeza pocas. nueves. Justo estaba sí, sí, pensando en muy pocas nueves, manos tío. en general. Pues mala suerte de nuevo para Macio, Fue una semana más que no le están cuadrando estas mesas finales. Nos hemos quedado con cinco jugadores, así que ya todos asegurados seis cifras y al que le ha gustado eso ha sido a Canapón, ¿eh? que sigue ahí poco a poco saltando como una ranita y 120.000 asegurados. Otro ejemplo más de que a veces, el pillar los saltos buenos en una mesa final, no hace falta ser el chill líder que, que aporrea la mesa, ¿sabes? Correcto. Mira, esta mano es curiosa por Samuel. Mira, uh -huh. justo a Fold Out 6 que, que supongo que sea un poco el límite en esta situación, porque hay dos jugadores con menos de 11 ciegas y eso, pero justo contra Smiljovic, que está abriendo con, con tantas fichas y eso. Yo no sé si la hubiera metido o no, la verdad, me parece muy close. Pues complicada de jugar, pero mira, ahí está, escalera para Smith, yo vi que sigue con la flechita para arriba, Volodymyr que se ha colocado en ese segundo lugar, muy segundo, y es que ahora mismo parece, se vislumbra, se puede ver que esto puede ser los jugadores del heads up, ¿no? O sea, al final, es que mira parece el fecha. stack de Canapón o Bert Stevens, ¿no? Que tienen súper poco en relación a los, a los demás. Apunta bastante, pero bueno, lo bonito del póker es eso, que nunca sabes qué, qué va a pasar. Sí, porque mira la cuota que tenía Bolodivino. Ojo, tenía seis ese Samuel Bousden, ¿no? Claro, claro, sí, sí, estará echan, tirándose los pelos. Belly pero bueno, creo que, creo que la opción de pagar preflop tampoco entraba mucho en su cabeza, entonces no estará tan… Tan rayado, por así decir, sí. ¿sabes? De que hubiera hecho póker, ¿sabes? Al final. Estará pensando más si estará bien el movimiento de foldear o si era mejor ir all -in, ¿sabes? Yo creo que esa será su duda un poco, pero bueno, yo creo yo, que. Yo creo que también, es porque, porque está, está abriendo el primero al segundo y es que fíjate la mega diferencia de stacks que hay. Entonces, claro. Samuel sabe que siempre que meta fichas aquí de forma pasiva va a ser para perder. No, no, no 30, pasivo, de las veces creo que en esta situación pasivo el Samuel no hubiera jugado prácticamente uh -huh. ninguna mano preflop. O sea, era ya, un todo nada, ¿no? Era, no, también puede tener un tamaño de cribes rollo a 5 ciegas algo así, porque, porque puede tener manos para inducir y algunos faroles y demás, ¿sabes? Contra un rango muy amplio tienes auto falls, por así decir, ¿sabes? Pero de forma pasiva no creo que hubiera jugado ninguna ninguna mano pues ya, y aquí es mil imagino que la haga un raise bastante grande roya, no sé aquí ya depende mucho de los jugadores pero sí, suele <laughs> polarizarse bastante muy muy grande bastante no muy muy grande y los esta botes, mano por parte del es. ucraniano yo creo que es fácil fall, ya tienes manos como 5x o incluso un 6 o un 9 o un 10 incluso para bluff cachear sabes yo creo que te, sí es, está bien foldear. Pues Samuel Bowser que estará diciendo ¡Madre mía! ¿Qué tendrían si yo tenía poker de 6? ¿Qué tendrían estos dos? Eh? Sí, 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 sí. Sobre sí. todo con ese pedazo de, de reis, Pero bueno, sí. Olía bastante a 10x chequeado y eso. Siempre divertido este Gigi Millions. Muchísimas gracias a los 800 y pico amigos que están siguiendo la retransmisión en directo. Vamos a por otra mano más ahora, toda la acción muy marcada por ese stack de Canapón que no supera las 5 ciegas, 4.4 ciegas para él, y luego verte Stevens con 10 ciegas. Esto te encanta siendo entre comillas eh, Samuel Bowden no porque tienes mucha diferencia con tercero y cuarto, lo cual eh, le da bastante más valor a tu stack, pero sabes que tampoco te puedes dormir en los laureles porque quieres pelear por la victoria. Sí, pero Samuel ahora mismo. Tiene, tiene que ser que una estatua, ¿no? Estatua. Sí, 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 literal, tiene que ser una auténtica piedra. O sea. Y, por ejemplo, lo que ha hecho antes Matthew de Open y eso creo que Samuel también tiene que implementar algo en su rango de Open A ¿sabes? Sobre todo cuando esté en botón, porque le cubren los dos por muchísimo, ¿sabes? No tiene ningún incentivo de jugar post-flow con ellos, básicamente. Pues apunte muy interesante. Vamos a ver por qué Canapong tiene Roder rey es, es. Dama. Sí, pero creo que se van a tirar todos. ¿No crees que le pague verte? Ah, o sea, vamos a ver, eh. Yo, yo diría que no, pero verte igual que este Rey 10 Rey claro, sí que podría llegar a planteárselo, pero Rey 9 no demasiado débil. Pues este es para tu amigo, para el que te está viendo en directo y dice, oye, ¿hay Kitty con cuatro ciegas? Lo hay. Ahí lo acabas sí, de ver. Sí, sí. <laughs> Total. Mira, aquí va a ser Olin y Col de Cea grande y Col del otro, probablemente. Pues tiene pinta, ¿no? Que verte va a sí, no utilizar este de suite. No, míralo. Ua, libradita de ver. Qué buena, eh. Pues esa librada. Uf, a ver, aquí abriendo Volodymyr ¿eh? justo con con The Smile giro, Hero con 8 millones, igual se ha, yeah. se ha cortado por eso, ¿no? Sí, 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 tiene sentido. Tiene sentido que percibir que el rango de Ucraniana, o sea, del ucraniano no sea muy amplio, ¿sabes? Pero. Pero me ha, parecido, me ha parecido un poco rápido también como lo ha foldeado y eso. Pues necesita un milagro Canapón porque si no va a ser badbiteado. Y fíjate, otro badbite en la casa. Uf, ¿Cómo están hoy los badbits? Eh? Es una locura. No gana nunca la mejor mano, Juanjo. Increíble, macho. Es, es muy difícil aguantar hasta el river. Joder. Pues ojo porque, eh, quieras o no, imprimiendo billetes, giraf. Al final ese folde ha valido treinta y pico no, mil dólares. No, no. La verdad, que me ha sorprendido sobre todo lo rápido que ha foldeado, porque no es el típico jugador que le guste andar foldeando mucho y quedarse con pocas ciegas y eso. Y me ha sorprendido que no se lo plantee un, un poquillo, aunque sea, ¿sabes? Yo creo que lo tendría bastante claro, ¿no? Porque Igual es... tiene lecturas del jugador, sabe que juega un pelín tight y que no se lía mucho y sabe que en ese spot va a estar abriendo bastante tight y no se ha querido volver muy loco, ¿sabes? Yo le he visto, o sea, tengo, recuerdo alguna secuencia de y eh, jugador agresivo, eh. O sea que puede Sí, sí, que... es que no, no le conozco, la Finalmente, verdad. No. Juega muy alto, creo que tiene una vera muy muy alto, entonces es difícil que coincidas con él, porque claro. al final el tío como que juega muy, muy, muy alto. Igual sí, antiguamente si sí, sí. sí jugaba un poquito más, pero es que me suena que la Berachbain es rollo 700 o algo así, ¿sabes? El rollo... a, ver, a ver quién juega a eso. Que, que, claro, que coincide, que coincide poco, eh. Total. Mira, pero a ver, este no es el mismo spot, pero ya vemos que sí, sí. Un poco alegre que es. Yo si fuera a verte la mano anterior sí que lo hubiera pensado un poco. Y ahora Samuel es un poco parecido a la situación de la anterior. No me gustan un poco las dos opciones. A ver si hay apuesta de cara de European porque Igual, mira, pues sí. no la hizo, eh. Puede ser. Es que juegan muy rápido y yo sé que quieres decir muchas cosas de la mano, pero juegan tan rápido a veces que es ya. complicado, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, esta situación igual no ha donkeado porque piensa que preflop va a estar jugando bastante tight, entonces no gitea tanto en este board. ¿sabes? No va a tener tanto 5-3, 7-6, 7-4, 4-6 y tal, ¿sabes? O sea, en una situación de chips v al inicio del torneo probablemente hubiera donkeado más a menudo, ¿sabes? Pero aquí creo que por esas razones… Ha decidido chequear. Y aquí creo que va a ir al lin directo. Necesita muchísima protección y tiene value contra 7x peores y muchos draws. Creo que el movimiento es un race grande o lin directo aquí. Si quiero ver que alguna vez podría pagar, pero es una mano que deniega mucha equity cuando va all Y el otro jugador tiene que pagar. Bert ya. Stevens tiene 8 ciegas, ¿eh? lo vemos ahí con ocho ciegas a Bert Stevens al ladito como un auténtico espectador. Y cuidado porque si conecta Bolodemir se puede cargar a Bows de en 43% para él. Necesita un milagro ahora, 3, 6, 8 o 5, si no será doble la para european. Y no hay, ahí está. Me aguanta. Sí, Berto Stevens, que claro, si hubiera ganado ahora mismo Volodymyr, se hubiera llevado 70 y pico K solo foldeando, ¿eh? Eso es. Eso es. Pues ahí está, ahí está. Haz tres, mano limpia, le pagarán los patos, no le pagarán los patos, vamos a ver. Es una situación bastante close. Yo, yo tendería a foldear porque con la situación que tienes encima tampoco quieres doblar a un rival competente y agresivo. Y yo creo que el fold es lo mejor. Pues efectivamente decide foldear. Volo de bien los dos es. Cuatro sí, jugadores sí, sí. ahora y es que han volado. Al haber doble eliminación y haber eliminado tan rápido a algunos jugadores, esto lo que hace... Es que se acelere la acción porque las ciegas aquí en Gigi Poker suben cada 20 manos en esta mesa final del Gigi Millions y hace que las manos se jueguen muchísimo más rápido como estamos viendo. Claro. Claro, claro, claro. Ahora juegan muchísimas manos por minutos. eso ¿eh? sí, sí. sí, señor. Ojo, mira el bueno John Wayne que te manda un abrazo por aquí, que le da mucho gusto Saludo. verte. La verdad que es una maravilla. Saluda, Tenemos un invitado especial, una lástima que se haya acelerado todo porque puse a 10 3 de corazones, es Miljobic le paga a ver con las 5. Y necesita conectar Bert Stevens, el 3 de corazones. Ojo, le valen muchas. Sietes, doce, ases, cuantas, todas. ¡Ay! Yo confío, ¡Ay! yo confío en Bert. ¡Ay! ¡Es un 2! ¡Es un ¿Es dos? dos! Ya sabía yo, ya sabía yo. Qué despacito lo han tirado, tío. La verdad que esta es la típica carta que la ves así tan despacio. Dale la vuelta ya, que quiero ver qué es. <laughs> sí, pero ahí tiene spoiler, eh, Bert, ¿sabe que si...? Si no ve mucho de la carta, probablemente sea un as o un dos, ¿sabes? Sí, ¿no? La ves un poco a la derecha y. Claro, claro, claro. Vamos a ver, diría que este Rey Dama Suitez con 30 isicol. y pico es un Isicol. Eso es. Es un poco como el Rey 10 suite que defendió antes Enrico Gokamochi. Uh -huh. Que al final es una mano que domina bastante a un rango amplio, pero cuando cribeteas o vasolín, pues te aíslas con... aísla solo con la mejor parte de. Del rival, del rango, vaya. Tortazo aquí de Smith que en esta mesa tan coordinada, sin diamante, que me gusta. Y Mira, es un lleva. poco también como la de Damas de antes, que ¿Sí? justo ese tipo de manos se utilizan bastante de Sizing Grand en esos boas así bajos sí. y medios. Lo cierto es que igual yo creo que los nubes, como necesitan más protección, por eso ha intentado el claro. tamaño grande, ¿no? Claro, claro. También, sí, sí, sí. también se le ha visto un poco las orejas al Lobo, a Bolo de ¿no? que yo creo que quería inducir un poquito más al Giraffe y sabe que le va a arrastrar muchísimo más parte La, del río. Ha salido perfecto, al final en sí. esa situación si llega a utilizar un sizing así bastante grande, que es lo que se utiliza más a menudo, probablemente Giraffe hubiera foldeado, ¿sabes? Y al final ha venido increíble, le ha flotado una mano así un poquito más close y sí. al final se ha liado en el tour yo creo que Giraffe este ha, ha pensado eso, ¿no? Que tenía muchas manos de farol jugadas a vez pequeño veterano de turn y por eso ha jugado Check Push. O sea, en realidad tiene sí. sentido toda la parte de ambos jugadores. A ver, una vez Giraffe llega al turn, puede tener sentido de percibir bastante farol por parte del rival y querer hacerle foldear de esos faroles y que tienes equity cuando te pagan, pero creo que no está representando suficientes manos por valor, ¿sabes? Sí. Al final, en esas situaciones, tiene que ser un poco más difícil el board para el rival de pagar con una mano que sea overpair, por ejemplo, que haya una escalera completada sí. o cosas así, ¿sabes? Sí. Era 9-8-4-6-2, 8-4-2, 9, 8, 4, 6, 2, 8 4, 2, 9, no 8, 8, 4, 3, 9, 8 4, 3, con dos 8, 4, 3, picas y dos tréboles. Sí, es que están Entonces, todos claro. los draws abiertos por todos lados. Además, la clave principal es que en el flop ha solo jugado Check Call contra una apuesta muy pequeña. Si tiene ocho, cuatro, tres, probablemente hubiera jugado check-raise ya, ¿sabes? Es muy difícil representar una mano fuerte en esa situación. Bueno, el chat se piensa que eres argentino porque lleva la remera de Argentina, pero es español, es Juan Juanajarro Rotoletu y es el flamante fichaje de Mento Poker, aparte de uno de los mejores jugadores del país actualmente. Por lo tanto, atento, aquí está. El es de, Argentina, es de Argentina Sur. Dice. Argentina Sur, eh, Argentina Sur. Para arriba, para la derecha. De Buenos Aires. Ya te digo, ¿eh? Bueno, a ver, a los amigos argentinos que estén viendo en directo les gustará ver una remera de Argentina. Así que, bueno. ¿Cuántos amigos argentinos tenemos por acá? A ver, manden mensajes, por favor. ¿Manden men ¿Es del Diego encima? Madre mía. Del Diego, del Diego. Sí, señor. No, aquí somos muy es del una... Es es una remasterización del Mundial del 86. ¡Uh, qué maravilla, qué maravilla! Sí, sí, sí. sí, señor. De hecho, la compré en Buenos Aires. ¡Anda! ¡Ah, bueno, bueno! La bueno. compré en Buenos Aires. Ojo, ya, ya, audiencia. Tuve la suerte de estar allí unos meses de, de Erasmus y eso. Ah, ¿te bueno, has No es Erasmus, pero... Te has pero ganado al sí, chat, macho. Te has ganado al chat, mira, ya tienes a Santo ¿Sí? por ahí, a El Congo, a Maxi Alfonso, ¿Vamos, vamos? a Jesse Pingmal, a Toro Viejo. Bueno, bueno, bueno. Desatados los amigos argentinos, gaspar por el chat de YouTube, Pablo Sarmantino, Gonzalo, Mario. Bueno, bueno, bueno. Magalí, está todo el mundo, mucho Argentina por el chat. Vamos los pibes. Locos, Diego. Que nos Aguante tienen un fernesito, un fernesito por acá. Un asado, sí. fernet. ¿Qué más queremos? ¿Estuviste, ¿Comiste buenos asados por allí o no? Sí, sí, sí. Yo sé sí. que tú eres te puedes comer. Obviamente, obviamente. En Argentina se come muy bien. Hombre. De hecho, es de los países que más me ha recordado a España y más me ha, se parece la gastronomía y mejor Ajá. he comido, vaya. Pero con diferencia, sí, sí. Pues vamos a por la acción. Doble punta para Bolodimir. Defendió ese J7. Perdón, no, es Small Line para Samuel Bowsden. Y sí, ha sido un botel limpeado este. Vale. Eh, vale, esta es una situación un poco difícil de representar una mano fuerte por parte de Cia Grande. Sí que es verdad que tiene Equity, tiene un buen farol en el turn, pero. Eh, a la vez no tiene muchas manos con un as que hayan chequeado pre -flop lo primero y que hayan veteado en el flop, ¿sabes? Entonces yo creo que podemos ver bastante checkback. ¿Algunas Mira, X? bajo, y... no? Como mucho, ¿no? Mira esto que curioso, justo percibiendo lo que estamos hablando un poco, eh, de que no va a tener muchas X y tal, Samuel decide betear de cara para cobrar un poco de, de manos como proyectos de color o manos como proyectos de escalera. Creo que tiene mucho sentido, la verdad. Es muy antiintuitivo, pero, pero me mola bastante. Pues así fue. El River que no le va a gustar nada a Samuel Bowden porque completa el color y encima dobla el 8, que es una de las manos, una de las cartas ¿no? que puede percibir en el rango de Volodymyr. Sí, pero el rango de Volodymyr, cuando mete al flop, es probable que no tenga un 8 casi nunca, ¿sabes? Porque ese tipo de manos se utilizan mucho de checkback y sufren mucho contra h Races y demás. Entonces no sé ahora qué tamaño utilizar si soy Volomir, porque es difícil representar una mano fuerte aquí. No te verdad. polarizarías, ¿no? Quieres decir, utilizarías un tamaño neutro. No, pero a la vez te tienes que polarizar, porque tú en el River o tienes un 8 o una. Bolazo, o picas, o, picas o, nada. o nada. Claro, claro, claro. Porque, es que aquí. Claro. Eso es, no vas a ter... Eso es, el 6 sí me gusta, pero... pero a ver qué hace ahora Boston, porque tiene una mano que Bluff guay con el 7 de picas, eh, no bloqueas manos del estilo 9-10, Dama-10, Dama-9, incluso manos como Rey-10 o algo así. 5-4 alguna vez puede vetear el flop y pagarte el turn un poco así por la cara, por así decir, ¿sabes? Pero creo que es un buen Bluff catcher en esta situación. Sobre todo teniendo en cuenta que bloqueas color, que es lo que más tiene por valor el rival, y que 8x no vetea tan a menudo en flop. Pero bueno, es difícil aquí ¿eh? ser capaz de pagarla. Pero ver, yo confío en. Ese sitio de picas tal vez le ayude no a. No sé por qué me da que va a pagar, ¿eh? ¡Oh! Sí, míralo. ¿Sabes quién viene cuando hacen estos gols? No, ¿sabes quién viene? La policía del Bluff está por aquí. Las sirenas suenan. Y esto es para ti, Polo. Vivir. ¿Dónde ibas? El tamaño es bluffy, dice The Rim, pero, pero yo creo que es el tamaño idóneo, porque en tu único value en River es un 8 o una pica y, y al final no puedes hacer otro 6 Yo creo que estos jugadores no se paran tanto a pensar en si parece bluffy o no, sino en más en, en sus blockers, en su mano y en un poco la línea de la jugada más, en el approach teórico, por así decir, ¿sabes? Pues brutal, y justo eh? lo que lo que hablábamos, yo creo que la mano que tiene Bowsden es el combo perfecto, por así decir, Pablo Fkachear, ¿sabes? ¿Qué has dicho? ¿El combo perfecto? Es el, el combo perfecto, porque en esa situación te da igual tener un AS que una J, ¿me entiendes? ¿Tú sabes qué pasa eh? cuando dices la palabra combo en este canal? A ver, a ver. Voy a <risa> ¡Ojo! ¡Ojo! <risa> <risa> esa no me la sabía, ¿eh? La de Reyes y sí que... <laughs> es que estás nueva, estás claro. nueva, estás nueva, ¿eh? <risa> 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 Esta es está la guay, que más está le está gusta guay. a Loguro, esta es la la última, la última en hacerse ha sido esta. Está y guay. el combo, eh. además te mete musiquita, eh. te dice un taratata. Sí Señor. Claro, tú es que no escuchas ahora en directo porque no, no tienes cuando estás en la llamada no ah, escuchas. Claro, no me sale la animación. Pero luego lo ves en diferido y te partes el culo, o sea, literalmente los amigos ya ves, ya ves el chat que está solo hay risas por ahí. Sí, sí, sí. El mejor póker del mundo y encima divertido, ¿qué más quieres? Pues es que no se puede hacer más. Mira, esta, esta ha sido un bote roleado que, que Smiljovic eh, vetea al flop y luego chequea en el turn Y ahora es curiosa por parte del ucraniano entre value vetear, eh, grande, pequeño, incluso chequear para que te faroleen manos como la que tiene el rival. Yo creo que va a hacer una apuesta neutra medio grande porque piensa que puede tener algún 10x peor, rollo 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, claro, ahí está. Y puede tener manos como 4x y 6x que también roleen de farol preflop. Incluso manos como As High, que igual alguna vez les llega a pagar, ¿sabes? Pues ahora Bert Stevens, que se está descolgando poco a poco. Y es que encima, claro, las manos van subiendo, pues, los niveles de ciegas van subiendo a toda mecha. Porque en mesa de cuatro es que fin, 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 sí, fin sí. están jugando rapidísimo. Y Bert Stevens ya tiene 12 ciegas. Además, son jugadores que no se andan con tonterías. O sea, si tanquean en unas situaciones es porque realmente están pensando que es lo mejor. Pues vamos a ver qué es lo que qué es lo que qué es lo que pasa. Verde Stevens que abandona. Samuel Bowden que ahora podrá meter presión a Volodymyr. La mete al limp. Esta mano siempre es complicada de jugar. muy complicada de jugar. A mí me gusta más el limp también porque es una mano que cuando cuando es Cheche -che, que tienes eh, Topper en boas de ASX, que, que está bien porque no se percibe tanto puedes jugar Lim Race o Lim Call en esta situación. Eso te iba a no decir. es la mano no es la mano que mejor juegue una vez abres el bote sabes lo que te digo. Por pues slow no no juega también. Pensé a mí que me iba... gusta el... pensé que meter no, más pero... Lim Raise que Lim Call. Y yo creo que ha jugado solo call porque, por un lado, eh, el rival ucraniano igual no debería estar blufeando tantísimo preflop y jugando un poco tranquilo. Eso yo creo que es lo que percibe Bousden. Y por otro lado, piensa que, que las mejores manos de Bousden ya las ha abierto, ¿sabes lo que te digo? Por estas razones. Entonces no puede representar tanto una vez limpea. Sí que puede tener alguna mano de vez en cuando, pero yo creo que las mejores manos de su rango ya las hubiera abierto porque es un spot donde va a meter bastante presión en general, ¿sabes lo que tú has dicho? Pues vamos a ver, porque ya hay un millón de puntos en el centro. Bueno, aquí va a ser che Chechek. Chechek fácil, diría. Y luego, dependiendo del River, no creo que. Nada, justo en este River no va. No creo que invente Bosden y... y el ucraniano va a chequear también, diría. Vamos a ver, vamos a ver. En principio, todavía Bosden cree que va a ganar algunas manos, ¿no? Polarizadas. Sí. Pero una vez que le chequen el turn, no te pienses que va a pensar que gana tanto. ¿eh? O sea. Tiene una yeah. mano que no necesita blufear y tal, pero en el fondo se huele que tiene Showdown el otro, ¿sabes? Por así decir. Bueno, pero el, bueno. Que está, el que está un poco de espectador aquí es Smile de Hero, ¿no? Que ya percibe, ya huele, ya siente que se le tiene que complicar mucho para no llegar al heads up. Mira este Olin con, 11 con no me acaba de encantar. Eran un poco más, ¿no? Rollo 12 o así, ¿no? Eh, eran 900, ¿no? Lo que me... No, es que... Ah, vale, sí, sí, ha subido sí. a 4-8 y si Ahora, no... Sí, con 11, creo que es... Con 11 ciegas creo que es un poquito luz. Y justo esa mano es buena candidata, diría, para hacer un, un race per flop. Solo... ¿Prefieres o A ra 2 ciegas, sí. Sí, era, era, sí. Eran, eran 922 en, en 80.000. Y esta, por ejemplo... También podría ser una candidata para hacer race en ciega contra ciega y eso, pero bueno, sin más. Eh, foldear tampoco va a estar mal. Nunca es fácil jugar con estos stacks, Juanjo. Es muy complicado. Sí, sí, sí. De hecho, es de lo más complicado el juego en ciegas y botón contra ciega grande y cosas así. Cuando estás con menos de 15-20 ciegas es complicado jugarlo, jugarlo bien. Hay más hueco de lo que parece, eso también es verdad. ¿eh? Sí, Muchas veces sí. nos pensamos que es Olin o o que no puedes jugar rey o lo que sea, pero hay, hay bastante hueco todavía, con pocas ciegas. Pues si queréis aprender este tipo de cosas, ya sabéis que Juanjo es el nuevo profesor, el nuevo flamante fichaje de Mento Poker y podréis disfrutar de su contenido. Para élite, o sea, esto no va a ser para lo más básico, pero aquí el que quiera aprender, el que quiera mejorar siendo de lo más top, ya sabéis, tenéis ahí todo en bento Me va a sonrojar al final. Eh, por favor, hoy invitado de lujo, ¿eh? Invitado de lujo. Lástima haber perdido a Juan Pardo Malaca, está tan pronto, pero... Así pues sí, son pero las bueno, cartas. Lo no, no tenía complicado, la verdad. Sí, venía último. He hablado con él al mediodía y me dice, bueno, yo voy a ir a por todas, lo voy a intentar y digo, venga. Venga, dale claro. Candela, que quiero verte, quiero verte ahí De runear, pero. Bueno. De hecho, esos días son los más peligrosos, entre comillas, porque en, empiezas sin mucha expectativa y eso, pero luego a nada que pillas un poco de carrerilla, ya es como que viene todo de gratis, por así decir. Entonces, yo creo que es más fácil runear un día sin expectativas, que el típico día que entras de segundo, primero, que vas bien de fichas sí. y te esperas que todo vaya guay. Y al final, luego, igual hay un matiz o una mano que te, te raya un poco y ya te descuadra todo. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Hay veces que es mejor empezar un poco desde abajo, ir subiendo poco a poco, hacer tu trabajo, por así decir, y, y acabar terminando. Eso le pasó a Bert Stevens, ¿no? Que venía cuota 28, claro. ahí lo veis, cuota 28. Y ojo, porque ha puseado de nuevo con la 7 le paga el toque. Smile de giro con los cuatro. Tenemos Olin puede este... que haya eliminado verte Stevens. Este Olin es el que llamo yo un poco de ricachones. El que me ha sobrado, ¿no? <laughs> Tanto el Olin directo ya 11 ciegas y el call luego con 4 son un poquito de... de que tiene la, la cuenta con dinero. Pues eliminado Bert Stevens en esta cuarta posición, sí, sí, sí. Open Puseo en la 7. Bueno, Le pagó con 4, Smile de Giro, muy rápido, ¿eh? No dudo. Yo creo que es un error pagar ahí con 4, porque lo mejor que tienes casi siempre es un flip. Sí que es verdad que alguna vez hayas X-Suite y demás, pero en esa situación además te renta que que Bert Steven siga corto, porque tú más presión puedes meter a los mid stacks luego, uh -huh. ¿sabes? Entonces yo creo que si hago algo en esas situaciones es tender a foldear un pelín de más, ¿sabes lo que te digo, no? Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Al final, te, que, que haya un short te permite que ellos te folden de más, que tú puedas meter claro. la presión, etc. Claro, claro. Además que luego eso se lo habla ya Bert y lo tienes ahí, que es bastante pesado, con sus 25 ciegas y tal, que… Es más difícil también luego manejar la mesa, por así decir, ¿sabes? Sí, aparte que estás pagando con cuatro, es que, que, que como claro, cuenta, claro, que te enseña claro. cinco. A ver, también tiene que tener muy claro, Smile de Giro, que puede tener ver manos como dos estreses, entonces. Que eso, sí, no. joder, si, si le hemos visto caso veado. Rey 8, eh, 8, Rey 8. 8 y a 7 off, que para mí son manos que no son Olin en esa situación, pero eh, aún así es el 90% Fleece, por así decir, ¿sabes? Yo creo que es un spot en el que no te renta tanto, pero bueno, que. Que es una mano close. Por ejemplo, si tiene dos o tres es que que hubiera foldeado seguro. Cinco o si seis es las pagas medio contentos, ¿sabes? Y luego ya cuatro es pues bueno. Yo personalmente me la hubiera ahorrado, por así decir. Pues muchísimas gracias a Steam por esos diez mesazos con el Prime. Te falta nada para el emblema del año, ¿eh? No, no, no lo dejes, no lo dejes, hombre. No lo dejes, que lo tienes ya ahí, lo estás rozando con los dedos. Lo luego... de esta mano. Cuando Juanjo, cuando tienes emblema de un año, hacemos por ejemplo. ¿Sí? Este año hemos hecho un torneo que ha sido un free roll y el ganador del free roll se vino a Avillón, al main event. Ah, guay, joder. Sabes en qué posición quedó, ¿no? Vigésimo segundo. 1600 pavos a la buchaca por ganar pues claro. el free roll de la comunidad. O sea, el tío de Mula buena, que está por ahí, buena. no sé si estará, pero auténtica maravilla. ¿eh? Qué buena, tío. Las sí, cositas. Sí, sí. Eso es lo que más mola de, del stream de, y de, del póker en general. Sí, y sí. traer a los chavales a que se pinchen premios importantes. Joder, seguro que lo ha pasado de locos, vamos. Y cobrar un torneo así guay en vivo y tal es de las mejores cosas que hay. Sí, macho, la verdad que sí. Totalmente de acuerdo, ¿eh? ¿Qué tal se te dio Tibillón? ¿Cómo ha ido el resultados? Bien, bien, bien. Tuve muy buena semana. Hice tres meses finales, al final, al <laughs> final. Nada en, más, eh. En términos de dinero, no terminé ganando tanto porque justo el primer día que hubo el high roller y eso, pues metí dos balas y fue el único que no pude cobrar. Pero vamos, en términos de sensaciones y eso, ha sido de los festivales que mejor me lo he pasado, yo creo. Sí, es que sí, sí. estaba animado Madrid. Bueno, bote para Volodymyr que deja más tocado sí, sí. a Samuel Busden. Pero es cierto que en billón lo hemos pasado muy bien. Aparte sí. con esos eventos que ha habido ahí, no también de bueno pues hubo, hubo cenitas, hubo cóctelcitos, hubo, claro, 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 hubo claro. catering, hubo presentación de marca de ropa, por cierto que ya podéis verla en BillionProject.com. Eh, un espectáculo. O sea, de hecho yo, me he traído un par de cositas. Es que está muy guapo, tío. Mira, ¿eh? están muy guays, están muy guays. Te puedes creer que al final no cogí lo que me dejaste allí. No, no lo cogió nadie. Se quedó allí. No lo cogió. No lo cogí, tío. No, ¿No? lo cogí. Mira, este, o sea, este está guapísima. Eh. Pero sí, sí, hay que pedir eh, camisetas y sudaderas. Está muy guays, está muy guays. Esto es espectacular, macho. Este jersey es espectacular. Sí, sí, sí. Ahí tienes ahí atrás el conejo, eh. Tengo el conejo al oso, lo tengo ahí. Bueno, ahí tengo el trofeo. Claro, que yo gané, yo gané a, aquí en el. Ah, claro, claro, claro. Gané sí, en el invitacional, claro. Eh, a ver, Juan de Dios me quiso hacer un giro call ahí, eh. Y claro, Juan de Dios girocall goes wrong, claro. intentando girocallar también. mí. <laughs> Hubiera estado guay que te ganara con un giro cola, ¿verdad? Bueno, bueno, empezó a ganar todas las manos Juan de Dios. Si no lo habéis visto, lo tenéis aquí en YouTube, chicos en diferido también, y los suscriptores de Twitch. Pero podéis ver repetida esa mesa que fue espectacular. De hecho, podéis ver a Juan de Dios jugando al póker y uneando a todo Kiski. Que no, yo lo poco que vi jugó bien, ¿eh? Sí, no, le hizo, o sea, hizo cosas mal, la verdad, que tío. Sabes que no sé era muy entonces casi nunca se equivocaba. Sí. Claro, claro, pero también tenía algunas cositas por ahí que, que no me disgustaron. Le vi chequearse un par de veces con Topper y cosas así. ¿Sí? sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Ojo! Fran Luque por ahí dice que me la regó Pereira, es verdad. ¿eh? La verdad que Pereira con ese 97 me intentó ahí girocolear y claro, es que la gente intenta pagarme siempre y yo, yo las llevo siempre buenas. <laughs> hay que tener cuidado con Blufear, hay que tener cuidado. La gente es muy curiosa. Ya te digo, ¿eh? es verdad, la curiosidad, la curiosidad. Ya, ya le hizo Maluma una canción a la curiosidad, ¿no? Total. Bueno, pues vamos a ver. Dama. Esta, esta con las damas, yo creo que va a ir por ser off, eh, pero a veces la puedes llegar a tribetear, ¿eh? Porque encima sabe que Smiljovic está bastante loco, o sea, es bastante agresivo, mira, ahí lo vemos, que ha utilizado el sizing Sí, inductivo. -in. A ver, es que yendo tan último, como que todo claro. va a estar bien, ¿no? Todo es como que... Sí, bueno. sí, sí, no Y que sabe que ahí él va a tener suficientes faroles como para que Smiljovic piense que puede ir olin de farol también, con algunas manos, ¿sabes? Y al final, si tiene una mano mejor que esa dama, vas a acabar comiéndotela, por así decir, igual, ¿sabes? No evitas, no evitas nada yendo lean. Pues vamos a ver cómo continúa la acción por aquí. Seguimos disfrutando del mejor póker del mundo, de la mano de Gigi Poker y Mira, hay... este fall… Con invitado estelar. Este sí, sí. Es, es... Iba a decir que me gusta el fall ahí en botón de… Uh -huh. de ese tipo de manos en estas situaciones pierden mucha jugabilidad y no puedes forbetear de farón ni pagar trivets, o sea, te quedas un poco desnudo, por así decir, es contra contra la agresión. Vamos a ver mano interesante porque aquí vamos a ver cómo la plantea Volodymyr. ¿Yo Esta... supongo que pagará? No he encantado sí, por pagar. Vamos a ver el flop. Vamos a ver el flop, casi 100%, yo creo aquí. Esta mano, si por ejemplo tiene un stack un poco más corto, rollo 20, 30, 35 ciegas, puede planteárselo limpio. Pero aquí va muy bien contra los faroles y no tan bien contra las manos por valor. Así que call fácil. Pues ahí está. <coughs> call efectuado, pero la mesa que no le gusta nada a Volodymyr. Esto tiene pinta que será un 6-in muy pequeño de Smiljovic y a cobrar. Efectivamente, son tres ciegas. Eh, full fácil. Aquí, además, la mayoría de faroles de la ciega pequeña son. son con un as en la mano. Y cuando no tiene un as probablemente lo represente en calle posteriores, así que te quedas un poco. Técnicamente está muy bien dicho. Básicamente es que si hay un as en la mesa te van a llover hostias como panes, para los que estáis en casa. Literal. <risa> <risa> literal, literal. Mira, vamos a ver esta, que esta sí que creo que va a ser curiosa, porque le va a hacer un size medio grande y Miljovic. Creo que va a tender a foldear, pero bueno Podría que, haber bueno, inventado con ha ese rey jota, ¿verdad? Podría haber inventado, sí no, Y yo creo que incluso a veces se puede plantear pagar Porque los faroles de la ciudad grande Los llevas incluso dominados Que pueden ser manos del estilo rey 5, rey 4 Sí que es verdad que alguna vez puede tener as x Pero bueno, entiendo que sea fold Medio claro Si por ejemplo llega a tener rey dama off Yo creo que sí que hubiera continuado, ¿sabes lo que te uh -huh, digo? no? Uh -huh. sí, 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 sí sí, Por ah, eso vale. me parece un polín ahí en el borde Rey jota pues ahí está Raisy Daisy, tres y medio por el amigo Smilkovich. Volodymyr que Ay, sufre la presión. Y está siendo, la verdad, que un líder muy líder, porque no ha bajado de esa primera posición en toda la mesa final. ¿eh? Muy líder. Qué grande finalista. Sí, no, no, el finalista siempre está aquí a tope, pero hoy con más motivo. ¿eh? Además que. Eh, ya nos lo ha dicho, ¿no? Que tiene a la novia de morros. Porque con semejante stream. Es que. A ver, ¿quién se va a ir de esta mesa y teniéndote aquí? Es que nadie, nadie se quiere ir. Es que es increíble. Somos casi mil personas ahora mismo en directo. Mamma mía, como me gusta lo que me encanta. Que tenga cuidado con el EV de ese movimiento, ¿eh? que luego el riesgo es bastante alto ahí. Claro, claro. ¿Enfado de novia o ver póker? Y luego dices, uy, sí, mejor un poco a narices, pero luego igual te repercute. ¿eh? Cabreo de novia baja 10% de... a game. Literal. Mira esta mano, que tiene pinta de cooler. Uy, pues le acaba de venir a visitar esa Jota a ambos jugadores y puede haber peligro. Y aquí va a hacer rollo 450 o 500, imagino, el ucraniano, para ya apalancar. Sí. Y nada, Coli, y call en prácticamente todos los rivers. Sí que es verdad que si sale pues, una, o sea, una carta como un 6, un 4 y un 7, por ejemplo, creo que va a chequear el ucraniano. Uh -huh. Pero el resto de cartas va a ir por valor casi seguro. Está... Parece <coughs> que a manos como 5, 6, 5, 4 en el rango de y... Samuel Bousden, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No tiene le terminará de encantar todavía. a Volodymyr? Eh, tengo bastantes dudas aquí por parte del ucraniano, tío. Otra o sea, cosa sería sí. con una J mejor, ¿no? En este caso, con sí. el justo el 10. As J es Bet seguro y J10 yo creo que va a terminar chequeando o haciendo un sizing igual que no sea rollo, Olin. Me imagino igual algo como 800 o 900, ¿sabes? Pero ir Olin me parece un pelín demasiado. Pues lo pone Olin. Olin a cobrar al toque. Samuel Bowden que se dobla, tal vez se pasó. Dolomir. A cobrar, a cobrar. Me parece un poquito close en el River, ¿eh? por parte de, del ucraniano, teniendo en cuenta que Bowsden con algunos 7x va a ser capaz de foldear el River y que no le llegan prácticamente muchas Jx peores. Sí que es verdad que puede tener manos como J6, J4 suite, pero al final no son muchos combos, ¿sabes? Entonces me parece un poquito close el, el Olin por valor, pero bueno. Puedes, puedes llegar a entenderlo Ya te digo, justo cuando dobla carta No me acaba de convencer del todo ¿eh? Si sí. llega a salir un 9, por ejemplo Me parece más, más estándar pero, Estoy de acuerdo, pero bueno. además justo con ese kicker no Que bueno incluso se le claro. puede percibir Manos como Dama J y Rey J En el rango sí. de la big line Sí, sí, incluso ya has visto que tenía dobles O sea, él, eh, la big line va a jugar Su rango bien y todavía tiene Suficientes manos que te ganan con Para que no sea tan rentable, yo creo, Irolin Vamos a ver esta, yo creo que es solo call por parte de Bowsden. No me gusta mucho el defend de Astresoft, la verdad. Creo que es mejor hacer un squeeze no lin, que parece un poco así, es raro, pero puede existir. Pero creo que lo mejor es foldear. Porque eh, justo están. Ya la ciega pequeña va a estar jugando un rango tight, te domina muchísimo con x Suite y demás. Y no materializas posición en esas situaciones, yo creo. Sí, señor. Eh, bueno, nos preguntaban un poco por las apuestas, ¿no? Eh, muy interesante porque Giraf Gandhi quedado cuarto y venía cuota 28. Y tenemos por ahí a Samuel Bosden a cuota 8. Bueno, y mira a Bolo de eh, sí. mira a cuota 20. Es que aquí siempre tiene mucho valor apostar a, a los de abajo. Yo ya sabes que, que lo, lo comento. Hoy no he apostado a nadie. No he apostado a nadie si no lo habría dicho al principio del stream. Y es que no he apostado ah. a nadie porque quería vivirlo y disfrutarlo sin. Bien, Neutro. Sí. O sea, el otro día sí que aposté por Robert y ganó. O sea, que ya fue bendición absoluta. Qué Además que la vida, miseria. Dije, cuota. he apostado 150 Creo que era cuota 7 y pico. ¡Ostras! Y pico. Iba bien de fichas ¿no? Seis, sí, Lo que pasa que yendo primero, le pusieron tercero en las apuestas. Cuota 5 y pico, creo que fue. O 6. Claro, sea, porque igual no le, no le conocían el nick o algo. No, no se prodiga mucho en torneos. Es jugador de casa. Entonces, a la hora de poner las apuestas... Creo claro, que... Claro, claro. Creo que tiran un poquito más para... Para los jugadores de torneos, ¿no? Entonces, bueno, en no este caso, sentido, no se puede sentido. ver que Malaca venía último, fíjate. Y le han dado. Le han dado con un stack similar a Bert Stevens 28, 29, y ese 28, y a Malaca 22, ¿sabes? O sea, fíjate, ¿eh? Casualidad. Bueno, cositas. Sí, sí. Bueno, me vas a permitir que salude a mi profesor de tenis que ha venido a saludarme por el chat. Dile que te sí. a tu profesor de tenis que si no te. voy a matarlo. Que te, que si no te me voy a, a poner fino, eh. Te libraste en Madrid de. <coughs> te libraste en Madrid de que te pusiera fino, eh. Pero. Eh, tenemos horarios muy malos, tío Los sí, jugadores de póker sí. la, la <laughs> Siempre verdad que... que nos gusta comer bien Siempre, y que hay que jugar muy pronto Si no, se nos complica Bastante. Tuvimos una pista reservada Pero claro, hubo un paintball en, en billón una, una, una actividad brutal de paintball Y al final, pues, cancelamos eh, Cancelamos, y tú aparte hiciste Día 3, por lo tanto era como Era imposible jugar, Ha ¿eh? así imposible Sí, 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 se nos ha hecho imposible, la verdad pero, bueno. No te preocupes, que pronto visitaré El, el Olímpico de la lechera y, y te daré pal pelo Te daré, te, fin, te daré lo fin, que fin. tengo que darte ahí. Pim, pam. <risa> <risa> bueno, muchos amigos saludando al bueno de Juanjo, uh, más conocido como Rotoletú, flamante fichaje de Mento Poker, donde podréis ver y aprender mucho más de él, ya sabéis, si queréis estudiar en la mejor escuela de póker, pues con los mejores profesores y con los mejores embajadores. No, no, no tengo que vender nada porque es que se vende solo, solo. Sí. <laughs> Mira, me pregunta de Rim que de dónde viene el nick de Rotole tú y que básicamente es lo que digo siempre, que es un nombre que me inventé yo cuando era un bueno. chaval con no sé, 11 o 12 años vale. para ponerme así en los juegos. Yo jugaba al Call of Duty, al FIFA y ese tipo de cosas y sí, sí. me inventé un nick totalmente random, ¿sabes? No tiene no tiene ninguna explicación. Yo quería que fuera un nick único, que nadie supiera por qué, ni tuviera nada que ver con nada, ¿sabes? Y, y ya está, desde entonces se quedó, que si un correo, que si el nick en una sala de póker, que si no sé qué, y con la tontería, pues se quedó. Bueno, luego, luego han salido, han salido eh, fans o imitadores, ¿no? Podemos ver allá Scopetu o alguno con. cosas ah, bueno. similares. <laughs> si acaba en tú, probablemente sea canta, pero sí. claro, claro, claro. Es, es muy, muy, es verdad, es, verdad, es muy, 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 mítica la de terminar en «u». eh. <laughs> muy paseo, bueno, Mira aquí muy paseo. Que, que se está liando el ucraniano, eh. Creo que ha jugado chess race pequeño y ahora está veteando. Un poquito de Magic Time in the House. Y bueno, Smiljovic está obligado a pagar por lo menos... Y Igual más alguna vez que... Decide ir a Olin, pero no, creo. Y ahora es curiosa esta mano, ¿eh? Es que, a ver, ¿cuántos 10X tiene el check Race en Flop Volodyme? Ya, ya sería... Bueno, sí que puede tener manos sí. como 10X de Cora, puede tener incluso mira si tiene Rey 7 puede tener Rey 10O, puede tener Dama 10 off, puede tener 9-10, puede tener J-10, ¿sabes lo que te digo? Sí, al sí, final sí. sí que tiene unas cuantas 10X. No sé, yo creo que puede ser un buen farol. Porque no es que shit. tú piensas en el, en el rango percibido. Aquí, si te van a in, ¿cómo esperas que no tenga un 10, por así decir? ¿sabes? Ya, 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 ya. O sea, si tiene doble, si tiene top pair, esperas que te vaya a chequear con showdown prácticamente siempre. Entonces, cuando va all yo creo que es, es un buen candidato. Te quedas sin mucho farol percibido. A mí me ha gustado. No, el farol ha sido brutal. Yo creo que ha. Ha tenido un poco la duda de si sí o si no, porque no se completaban los corazones y no, como que igual pensaba que iba a haber sí. algunos faroles más percibidos en su rango. Sí, pero al final los flasdros ahí pelados entre comillas no son tantos, en ¿eh? combinaciones totales, ¿sabes? Sí, sí, es sí, muy sí. difícil tener un flashro pelado. Y yo creo que si tienes dos corazones, igual también la pea esa mano, ¿sabes? Entonces, eh, en el rango percibido se te percibe bastante 10x y no tanto farol natural, ¿sabes? Pues... Y piensa que está abriendo el chip líder, que puede tener incluso J3 suites, ¿sabes? O sea, tiene un rango muy amplio al Catacas. Seguimos en este 300, donde Smiljovic eh, no bajó nunca de ese maravilloso chip liderato. Y esto está siendo una guerra, un toma y daca, ¿no? Entre Samuel Bousden y Volodymyr Palamar en incremento y descenso de stacks. Los patitos para adentro. Esta mano estándar por los dos, diría. Sí, es que las ciegas siguen apretando, siguen subiendo y quedan nueve manos para que suban las ciegas. Este nivel 33 es el favorito de Alberto Pérez Katov porque a él le gusta mucho jugar en Big Blinds y, claro, él dice que aquí es donde él Hombre. puede decir los stacks de verdad, ¿sabes? Aquí tienes mucho ganado ya, o sea. Aquí lo cuenta bien, ¿eh? aquí, aquí se le da bien, sí, sí, siempre. Sí. La gente hoy lo va a echar de menos, pero bueno, hemos llegado 300 al nivel 33, entonces... Eh... Esas, esas cosas se aprecian en vivo mucho. <laughs> ya te digo, cuando ¿eh? Lo ya toca, te digo. Cuando le toca el de 500.000 mil es como, ¡buah! ¿Sabes que tienes media horita para no pensar en las ciegas ya? <laughs> yo, yo, tú es que lo has cogido ya muy joven, pero yo es que como siempre juego en puntos, ya como que la mente lo hace automático, ¿sabes? Después de tantos sí, años... Yo, yo más o menos tengo facilidad, pero joder, justo en el nivel de 500.000 pues hola. Chupado. Chupao. Eh, más fácil, imposible. <laughs> igual que este walk para Samuel Bowden, más conocido como European, que. Es que quedaban 10 manos hace un segundo y ya quedan 7. Es que vuela. Estos jugadores sí, sí, sí. no dan lugar a duda. O sea, es pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Me ha sorprendido que no habrá ahí el Rey 4, es Miljovic en el botón, la verdad. Bueno, pero yo bueno. creo que también igual está un poco en el mood de que se peguen ellos, ¿no? Sí, pero al final es un spot en el que abrir, entre comillas. Cualquier cosa con de, un blocker decente va a tener EV. O sea, ¿Estarías abriendo por los mucho... 70 aquí en botón? No, 60? igual 70 contra estos tampoco, porque igual lo que hago es no abrir tanto manos suite, etas y medias y igual abrir un poco más de blockers y tal, pero bueno, igual un 60-65 fácil, ¿sabes? Y creo que Rey X sí que entra en la categoría ahí bien. Pero bueno, que tampoco es una locura. Sí, al final, bueno, depende un poco de lo que estimes, ¿no? Eh, que te van a defender claro. y tal. Y sobre todo, no es lo mismo abrir a dos randoms que a European y a este sí, sí. señor. Sí, 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 Totalmente, totalmente. Eso ya lo sabe él, vamos, perfectamente. Sí, muy buen jugador, Smile de Hero. De hecho, esta mesa final estaba repleta de estrellas, exceptuando a claro. Punk que igual es un poquito más recreacional, pero el resto eran auténticos claro, tiburones no. del póker. Muy guay, sí, sí. A ver, esta mano, por ejemplo, que ha sido Race Preflop. Sí. Yo creo que Samuel, al no tener ninguna equity en las calles de Flop y turn, pues ha decidido no, no volverse muy loco, pero ahora sí que creo que utilizará un tamaño pequeño neutro, porque quiere representar una mano como JX, como Dama, Reyes, o As2, As5. Entonces yo creo que hará rollo medio bote de un tercio, sí. A eso me gusta mucho. Pues la secuencia clavada. Y ojo, porque no ha foldeado todavía Volodemi ni puede pensar en hacer un Magic no, no, no. No, no. no creo, no creo. Ahí, por ejemplo, pff, igual ya Bluff cachará con manos como 8X, 4X, las Jotas que hayas encontrado en el River, ¿sabes? Pero manos como Rey High, Dama High tienes que foldear aunque. Aunque te huela un poco a farol, pero es lo que hay, ¿sabes? Y este OR no me gusta mucho, la verdad, pero bueno, entiendo un poco por qué se puede llegar a hacer. Pero. Pero bueno, sí, contra, ahora supongo que CBT. Contra el líder prefieres Limp, ¿no? Sí, prefiero, pero sí que es verdad que cuando estás tan último eh, no tienes tanta presión y sí que puedes utilizar manos para tener tú la iniciativa y demás, ¿sabes? Creo que sí que puede tener sentido tener una estructura de Open Race en esa situación. Pero creo que justo en la mano de dama 6 Suite juega bien al link call, por así decir, ¿sabes? Es un poco putada si te van a limp, es un poco lío si te hacen 3-bet, ¿sabes? Sí, señor. Pues has dado para Volodymyr cinco manos de este nivel 33. La acción que sigue frenética. Sí que se ha reducido un poco el ritmo de eliminaciones porque estaba muy deep en relación a lo que hemos ido viendo en situaciones claro, claro. posteriores. Y ha habido doble eliminación, que eso siempre acelera mucho las cosas. Sí, 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 te he dicho yo que como si así iba a estar aquí una hora. No, no, al final, y cuando hay un chiblier destacado, como el chiblier se carga al otro y se plantea en un heads up así, pues imagínate lo que dura. Hemos tenido mesas de digamos, una hora y cuarenta, creo que el récord estaba en una hora y cuarenta, y luego hubo un día que teníamos ya una retransmisión con Poker Go y necesitábamos que no se alargara más de lo estándar, ¿no? O sea, rollo dos horas veinte, dos horas treinta. Pues ¿Sí? la mesa final más larga de la historia, tres horas cuarenta y pico <laughs> minutos. Increíble, tío. El chat se. fue la la del Salterne, la de, la de que estamos No, creo que no. A ver, te lo puedo decir porque lo puedo mirar, pero creo que fue una, una en la que hicimos la primera ah, sí, sí. vez una mesa final de, de Poker GO. Ahora te lo voy a decir exactamente el día. Es que sí, encima, sí. Ah, no te preocupes, sino Doble, si no, tampoco, doble no. ración hicimos, macho. Y, y fue como decir, no pudimos ser tan gafes, tío. Fue hace un mes. Ostras, pues... Bueno, hace un mes, sí. pone hace un mes, que iba a hacer algo más. A ver si puedo ver la sí, fecha. Aquí, aquí va a ser medio bote ucraniano, yo creo. Es un spot tras Che -check todo. Bueno, ha hecho Pot, que también tiene sentido, pero es un spot en el que tiene que farolear 100% porque tiene dobles, tiene manos como 7X perfectamente. Uh -huh. Y el rival está un poco capaz, lo que decimos que, que no tiene ya tantas manos fuertes en su rango porque ha chequeado las dos calles anteriores, básicamente. Tres horas 38 duro. Es la del 29, no. la del 30 de enero con Adamo. Estuvimos con Adamo en la mesa, pero 3 sí, pues. horas 38. Pues también te digo que con esta distribución, ojito, ¿eh? que en realidad es tan deep y tampoco es que el chill leader pueda meter una presión brutal, ¿sabes? O sea, no estoy viéndolo yo con mucha posibilidad de que termine muy rápido, por así decir, ¿sabes? Bueno, lo veremos. Al final, luego, si es Bien. que al final estos jugones nunca sabes. Claro, sí, sí, nunca sabes. Luego te ponen tres manos y ya está, ¿sabes? Pero, ya ves. pero bueno. Vamos a ver esta, por ejemplo, que ha decidido flotar Smiljovic en el flow con el backdoor de escalera y de color es un poco optimista en el flop pero pero bueno entiendo que puede pensar que el otro está veteando muy a menudo y justo tiene una mano que no creo que sea la mejor tampoco para vetear el flop sabes y ahora ya pues pues al lío al lío al lío overbet aquí de Smiljowicz. Y. aquí va a pagar fue? siempre va a pagar siempre el ucraniano imagino sí buah. No, pues entonces, quiso lío, eh? no quiso el lío entonces la, fl la flotada de Smiljovic entonces es perfecta porque si te van a estar foldeando en el tonto lo que no es un rey es, mm. es, es obligatorio, entre comillas, flotar ahí, ¿sabes? Sí, o sea, intu intuitivamente es complicado, ¿no? Con el 6 doblado y 3 claro diamantes, no. pero es una pero mano si, que. A ver, si sabes que tu rival va a jugar bastante face-up o eh, transparente, entre comillas, en muchos turns, tiene sentido, que yo creo que imagino que ese es la, el pensamiento que ha tenido él. Sí, Smile de Hero es un jugón y lo demuestra, ¿no? Con este tipo de secuencias. Sí, 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 sí. sí. La verdad que sí. Pues seguimos, 197.474 dólares asegurados para los tres que vemos en pantalla. Pelean por esa victoria, esa ansiada victoria del GG Millions, porque es que no es fácil ganar este torneo. Es el torneo más duro del Hombre, Poker claro, Online claro. del mundo y cada sí. semana lo tenemos aquí gracias a GG Poker. Mira, esta mano ha decidido abrir Preflow, que lo que te comentaba un poco antes, yo igual esta me gusta un pelín menos que el Rey 4 Off, que yo creo que también hay que abrirla, obviamente. Pero eso, me sorprende un pelín que ayer no coja un rey 4, por ejemplo, y utilice el 5-3 suite y tal. Pero bueno, al final abrir de más en esa situación va a estar bien, ¿sabes? Sí, fue interesante aquí... además el tamaño, ¿no? Eh, Juanjo hizo un tamaño sí, medio pues, bote. El <coughs> tamaño creo que está guay, porque al final en NAS xx sobre todo en AS10X y cosas así, pues, pues puedes… tú tienes ventaja de A-x buenos ahí le puedes meter bastante presión a parejas medias y todo eso. Y además, cuando, cuando tienes la botón pair, pues te renta un poco que se tire de middle pers o de Broadways o cosas así, ¿sabes? Que no te flote básicamente. Mira, ahí estaba cirbetear casi seguro a 700, imagino, 650, algo así. Sí, 780 abriendo por aquí y ahí está, cirbeteando el cómodo. Diría que en esta situación no hace falta hacer tan tan grande porque el ucraniano está jugando bastante olin of por así decir. Justo esta mano tiene incentivo de pagar. Pero creo que su rango, por lo general, va a jugar más solinoform. Mira, incluso mete esta mano, ¿sabes? Sí, sí. La por eso me refiero que. Claro que mil hobbies no necesita creo que hacer un tamaño ni por tres, igual con un dos y medio X o algo así, ya le vale, ¿sabes? Sí, le va a funcionar igual porque con ese stack tan reducido no le paga tanto los Trivets, ¿no? Quieres decir? Claro, tío, yo creo que si no le pago ni las 10 Suite, probablemente no tenga ni una mano de el Tribet, ¿me entiendes? sí igual un 19 suite alguna Suite No, porque de suite. esa ya se va a ver que pierde hasta contra los faroles, que hay Mira. FM. Bueno igual sí, pero que quiero decir que el call es en plan ínfimo, ¿sabes? es muy pequeño pues ahora cogiendo aire, ¿eh? Boludini, porque ese mordisco que le ha pegado, ojo, ¿eh? Ojo. Sí, ha estado bien, ha estado bien. Ya te digo, que esto como ganen un par de manos estos mid-stacks y eso se pone igualadísimo. Y se tiran aquí, vamos. He de decirte que tiene una ventaja que así a simple vista no se aprecia Smilkovich, aparte del stack. Y es lo que está comentando Gaby por el chat, que los timebanks de Volodymyr y Samuel Bowden son de un minuto y medio, tío. Entonces, ¿Ostras? como se ¿Sí? queden sin timebank, les va a perjudicar mucho a la hora de tomar decisiones. Total, total. Es, parece una tontería, pero es muy importante en este eh, tipo de situaciones. Y no es que no haya tenido muchas decisiones Smilkovich, es que también ha estado. Hombre, cuando, tienes, cuando tu peor stack es tener 70 ciegas, las decisiones suelen ser más cómodas y fáciles, por decir, ¿sabes? Sí, sí. Claro, ya cuando tienes 6 ciegas y hay un Olin y otro que paga y no sé qué, es que es mucho más complicado afinar y tienes que pensar mucho más tiempo. Recordemos y justo que eso es lo que les ha pasado, que han Samuel, estado con 1000 los dos. Samuel se tiró de array contra ases de Volodymyr, preflop, o sea, que ha gastado 5 minutos en foldear una mano en la que estaría eliminado, o sea, que no chapó, ahí. ¿no? Por no tener time bank. No, no, claro, es que si Samuel a, a, tiene tan poco timing es porque ha tenido que utilizarlo de verdad. O sea, encima es un jugador que juega bastante rápido, que tiene las cosas muy claras y no va a estar ahí haciendo el tonto, por así decir. Pues Mira, ojito, otra que le vuelve a, a rolear de farol. Ojito, porque esto ha sido roll, lim y aquí se puede venir cositas. Aquí imagino que ahora usáis sin pequeño. Y solo pagará el ucraniano, supongo. Un cuarto es el tamaño elegido por Smilkovich. <coughs> supongo que aquí siempre quieres jugar check call, ¿no? O sea, quieres dejar todo el rango bueno, polarizado? O algún check race por que mano? es verdad que a mí me gusta, te iba a decir, que me gusta el check raise porque en el rango de Smilkovich existen más manos como J2, 10, 2, 3, 2 y cosas así, y con un 6 que manos del estilo Rey J, Rey 10, Rey Dama. es probablemente hubiera chequeado incluso la parte off, ¿sabes? para no comerse un push o no comerse un, una resubida. entonces lo normal es con rey 9 es que tengas la mejor mano prácticamente siempre y me, no me no me disgusta lo que pasa es que ha hecho demasiado grande en mi opinión ha hecho un galletón un sizing... por... sí 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 de he y medio lo ha he hecho sí de doscientos noventa De hecho, le, ha, le, le ha hecho foldear una pareja de, que tenía ligada incluso sabes o sea que yo creo que tienes que utilizar un sizing un poco más pequeño y permitir que te flote un poquito más el rival sabes pero creo que tiene sentido el check-raise, por cómo está construido el rango pre-flop de Smiljovic a la hora de rolear. También tendrá mucha frecuencia de check-call, ¿no? Al final es una mano que no va a estar nada, sí, sí, sí. nada mal ninguna de las dos líneas y claro. va a ser muy dependiente del rival. Y si tienes rey-dama o rey J, por ejemplo, sí que vas a utilizar casi siempre el check-raise, ¿ya sabes? Pero sí, sí, rey-9, rey-10, un poco, pues, en mitad de… Del camino. Pues ojo, cuidado, porque Smirnovich baja hasta los 6 millones y esto puede significarse el fin de su reinado. Cuidadito porque hasta el final todo puede suceder y la cuota de Volodymyr, que era casi cuota 20, o la cuota de European, casi cuota 8, pueden sí, sí. surtir efecto. Además ya se le ha puesto el, el hielo con el diamante en el numerito del VP. Ahora mismo está fatal, es mil o sea… Congelado por el dragón de Juego de Tronos con ese hielo. Eso ya te, le, le hace ponerse nervioso. La verdad que ir líder toda la mesa, también como que estás siempre líder, pero luego cuando pierdes un par de botes como que no has estado en el flow de la mesa, porque has estado claro. como en tu película, ¿verdad? Total, totalmente. Sí, 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 sí. Llegas como más activos y has estado en mid stack y has tenido que enterarte bien de la dinámica. Eso, eso es totalmente cierto, sí. El game flow de las mesas y cuidadito, haces contras 9 Aquí puede haber cositas. Mira, esta es una mano, como que te decía antes, eh, que no va a estar roleando mucho preflop, es mil hobbits por valor. Entonces, esta mano es un poco close. Si tienes ocho, yo creo que chequea seguro y haz 9, pues mira, justo vemos que también chequea. La mete al Por eso te digo que. Que la situación anterior cada vez me gusta más el Che Race con Rey 9, ¿sabes? Una ciega por parte de Volodymyr Y a ver cómo la plantea en Board Solo. Solo con Board Monocolor hay que jugar muy tranquilo todavía. Encima no tiene ni las de picas. O sea. Tú imagínate que te pones a raisear, luego sale una pica en cualquier calle. Ya es muy difícil de, de jugar. A intentar llevar esa topper al saudown Saizing ya enorme, el que utiliza aquí Volodymyr apoyándose también en ese Rey. Y pues, sobre todo. Que tu rival pueda percibir algunos faroles más, ¿no? Claro, también. -10, sí, sí, sí. Dama 10, Dama 10, 7-6, 7-6. Sí, no, aquí va a tener que pagar, eh, Smiljovic, sin problema, entre comillas, todavía. O sea, desde 7-6, 7-4, hasta lo que has dicho tú, Dama 10, Dama J, J10, hay todos los faroles que quieras imaginar con una pica. Sí que es verdad que no te encanta, pero. ¡Oh, no, ¡Madre mía! Pero bueno, el último pincho de la baraja ha venido Ojito para. Ha como. ¡Pum! A ver. No, no, no creo que si haga oro, chequearán... el... Te, te, te voy a ver, Bed. Ve, a, gusta... a ver, esto ha sido cosa del reproductor, no somos nosotros. Sí, esto, es de Gigi, esto, es esto de, es de yo, yo checaría, creo, si soy el boldo este este Pues ha hecho 80%. Instacol, Desmiljovic, a Cobrar, y eso significa una cosa, Juanjo. Tenemos nuevo líder en esta mesa final. Le dice good play y. Me <laughs> está bueno, he echando humo. Sí, 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 sí. He sí. Sí, 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 totalmente. Esto es yo cosa. Queda tercero al final ¿Sí? del Tú sí, le llamado a modo personas ahora. Bueno, bueno. Sí, es sí. que es complicado, eh. Bolodimir que sigue metiendo terreno de por medio. A ver, esa mano es un mega cooler. Ah, es un cooler, claro, claro. No pasa nada ahí. O sea, no se puede rayar por esa mano porque no hay otra opción. Mega, mega cooler. Bueno, y aquí con doble seguirá veteando el túnel, imagino. Pero no va a sacar mucho, mucho redito. Está intentando recuperar un poco lo que ha perdido. Overbet. están utilizando mucho este tamaño del 105%, ¿no? 110%. Sí, sí, sí. A ver, justo este spot no sé si necesita hacer tan, tan grande, pero bueno, tiene, tiene sentido, vaya. Ojo, porque ni lo ha dudado aquí, abriendo las cuatro off, Ahora ya parece que cuando pierdes un bote, como que te entra ese picorcito, ¿no? ¿Eh? Sí, 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 A ver, esta imagino que no esté mal, pero bueno, estará ahí ahí. Y de las tres me gusta también, de Farol. Magic Time de Farol, Volodymyr ejerciendo como chip leader, lo intentaba ah, Smile de Hero y ahora, cuidadito porque tiene 7 millones y medio el ucraniano. Te vas a enterar, la ha dicho ahora. Ahora cambia la película porque tiene J8 Off y ataque... La primera... La primera que ha podido ya le, le ha hecho el tribet. O sea, eso es un poco declaración también de, de intenciones. Sí, sí. Y aparte, ahora con la agresividad de su lado, mira, ¿eh? pum, pum. Y 8 millones de puntos para Bolodimirus, las Lamon ¿no? a mí. Qué maravilloso. Está muy es el bien también. Sí. La ¿Qué? estrategia, eso de abrir bastante encima pequeña, ahora va, va a utilizar bastante el, el ucraniano. Y va eh. a defender, supongo, solo. Está, por ejemplo, en una situación con. Con ICM blindes. se utiliza bastante alcohol las parejas y. Bueno, a ver, imagino que sí, tiene sentido, pero yo creo que 30 ciegas todavía puedes pagar también. Pero bueno, imagino que hagan un poco las dos, las dos opciones ahí. Sí, la, la, casi siempre estás parejita. ¡Uy! ¡Espérate! Ay, está, ¡Espérate! ¡Espérate! Así, que encima le tiene ganas el uno al otro. ¡Espérate! Eh, no, no me acaba de convencer mucho este call cuando tienes al chileader por detrás que puedes escuchar bastante y es una mano que post flow, no juega tan bien sin posición. Pero bueno, sin más. Y aquí esto va a ser squeeze ahora un, mill sí, un millón más o menos. Y Olin. Pues se viene el Forbed Push. Y esto va a volver a ser una locura. Rey contra Jotas. Podemos tener heads up si aguantan las Jotas. Si no recuperará el chip liderato Smiljovic. Yo creo que aguantan. No sé por qué. Me... Te he dicho que iba a quedar tercero. Te saben las es cosas, cosas. Pues. las sabes. A el Riverazo Rey. Si no caerá. Pues GG para Smiljovic. Y llueve el dinero en la mesa. Madre mía, qué difícil es el chip líder, al... Juanjo. Qué difícil, Dios mío. Qué difícil. El poker, el poker siempre es difícil, tío. Si no te caen. <laughs> qué difícil. Y es que ya nos han puesto el dinero encima de la mesa mientras llovía. Y vamos a enfocar este heads up donde Bolo de Mil Palamar tiene 11.800.000 puntos. Ha coincidido justo la última mano con entrar en el heads up. Y es que fíjate lo ya, que es apostar es en contra del chip líder. ¿eh? Qué locura. Cuota no es que 20 y cuota 9. Claro, lo que no puedes es apostar al chilindra a una cuota tan pequeña porque esto no es como el fútbol que si ganas 3-0 la ida ya lo tienes medio hecho sabes ya ves, o sea, ya ves, ya ves. aquí vamos da igual las fichas que tengas en cualquier momento por así decir siempre te pueden pasar por encima pues ahora mismo vale. european que tiene 30 ciegas y tendrá que pelear con todo juanjo 8-5 de diamantes gol <laughs> fácil aquí y bueno, aquí el ucraniano imagino que puede tener una estrategia un poco mixeada entre bets pequeños, algo de tamaño grande también y algo de check, imagino. O sea que todo tiene sentido. Por, justo con Dama J no te puedes confundir, por así decir, yo creo. Y yo foldearía si fuera Bousden, me parece un poco débil para flotar. Sí que tienes algo de backdoor, de straight y de color, pero va bastante dominada esa mano. Ventaja de 3, de 4 a 1 ahora mismo para el ucraniano, que venía... Pues alguno. alguno se puede llevar dinerete, ¿eh? Si alguno ha apostado por ahí. Nice clock, dice. Sí, la verdad que que... Les han, les han ¡Ah, subido mira! Ver. Lo han cambiado. Interesante. Ah, pero lo, lo ha han puesto. puesto para el ahora, ¿no? Lo ha puesto. Claro, porque los dos ten, debían tener los dos un time bank muy. muy bajo. Eran los que tenían un minuto. Claro. Mi duda aquí es. Si te toca contra el chip leader que tiene ocho minutos, ¿también te lo dan? ¿O ha sido porque ambos tenían... Puede, un minuto. Yo creo que lo más lógico sería lo, lo segundo, ¿no? Que los dos, al tener tampoco, les equilibren. Pero es que si no, es, es como quitarle un poco de mérito al chip de también. Correcto, ¿sabes? O sea, correcto, correcto. Claro. Si yo he tardado cinco minutos menos que tú en pensar y encima ahora te dan el tiempo que yo no he perdido, ¿sabes? Sí. Es, es dice, injusto, eh... yo creo. Si, si el otro no tuviera. Tengo si dudas de si, tuviera sucede, de si sucede cuando está el chip leader con un tal. Yo creo que aquí lo han equilibrado, pero igual es algo que. Si lo ven los Rex ya les da igual gastar el tiempo durante, Claro, claro, claro. Es que pues eso es importante para ellos enterarse porque es es algo relevante, vaya. O sea, muy muy relevante, muy relevante y vamos a ver cómo va este imagino. Otra cosa interesante que dice Dante, igual se prorratea y el tiempo que desaparece del stack de Smite de Hero se divide entre los otros dos del up Imposible, no, porque, porque tenía ocho minutos. O serían cuatro y cuatro. Justo eso no me cuadra mucho, la verdad. Yeah. Yo creo que tiene que ser lo segundo que has dicho, que es cuando tengan los dos igual menos de dos minutos. O menos de uno y medio o algo así, ¿sabes? debería sentido a eso porque si no está. Siendo perjudicado el chip líder en este caso. Y que. No, a ver, tú te habrás fijado más, pero es la primera vez que ves eso, ¿no? Probablemente. Sí, sí, es que de hecho pasó en otras situaciones que hemos tenido jugadores en el headshot con 5 segundos. Claro, pero. Porque, pero ya no tienen time porque, porque solo sería él, igual el otro tenía más de 2 minutos o de 3, ¿sabes? Igual. Sí. Yo creo que va a ser por, esa, por ahí, ¿eh? Bueno, lo que también hemos tenido hace poco un heads up en el que llegaron sin time bank los dos. No sé si me lo podéis confirmar, chat, vosotros también os acordáis. Pero bueno, al final va evolucionando, ¿no? Al final GG Poker coge un poquito de, claro. de todo lo que va recopilando de información y sobre todo para cuidar del mayor espectáculo. Sí, sí, sí. Eso está guay. 13 agarramela y verás cómo se encoge jaja. Madre mía, Josete, ¿eh? Madre mía, 13 meses, sí, señor. Y ya con Rima que me la querías meter... <laughs> ¿Qué grande, José. qué grande. Bueno, uno de los moderadores del canal y de los que primero se suscribió, claro que sí, que ya este es el el mes 13, literal, mes 13 del canal porque es que empezamos el 19 de febrero con las suscripciones, macho. Sí, sí, sí. No está mal, ¿eh? Nada, ah, disfrutando. Si es que al final el maravilloso mundo del póker para la comunidad es lo que tiene, ¿no? Al final da igual la empresa está que guay. represente y, y por mucho que, que piensen que pueden ser los dueños o señores, aquí la comunidad es la dueña y señora del póker. <laughs> sí, señor. A ver qué pasa por aquí, porque están como ahora un poco viéndolas venir. ¿no? Están viendo a ver por dónde va cada uno en este gesto. Sí, a ver, yo creo que estos dos jugadores que se ha visto que juegan bastante bien por ahí, teóricamente… Eh, vamos a necesitar un poco de o un poco de manos encontradas y tal, ¿sabes? Sí que van a tener su Magic Time, por así decir, ¿no? Pero necesitamos un poquito de coolers también para que haya, te digo para cosa, que haya un poco de acción. Una mano queda para que suban las ciegas. Si es que al final no te ah, puedes va. relajar, porque ya suben a 80, 160, si no me equivoco. O sea que. Sí, no, pasa, no pasa por 140. Ah, 140, ni... sí, será 140, perdón, que me he ah, me, me he saltado yo el el nivel claro, 35, claro. Sí, 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 sí. Me sí. parecería un salto un poco Sí, sí, sí. Se me se ha ido la flapa ahí. Literal. Bueno, pero este. Ahora la que pierdo un par de botes, Samuel. Mira, esta mano creo que va a Bairolín directo. Bueno, solo paga, eh. La podría haber metido. O sea, si Eran hubiese. Eran 25, sido, ¿no? Si sentido 160 si la mete. Claro, sí, el 160 la mete seguro. Y ahora, pues bueno, ha decidido igual no meter mucha varianza, pero bueno. Justo a 6 es un poco de las peores también, creo, Pairolín. Sí, luego juega muy mal claro, esta mano postflop, la verdad. Sí, nada, pero va a estar bien defender. Obviamente, Obvia. si defiende postflop, la, la va a pagar la primera, no va a foldear rápido. Claro, claro, aquí es fácil. Y el tema ahora con R4 yo creo que va a chequear back porque… Porque no tiene mucha equity, porque tiene faroles mejores para apostar en el tour y porque además está bloqueando algunas manos que quiere que tenga el rival del estilo Rey 8 de corazones, rey 7, rey 5 de corazones, cosas así, ¿sabes? Para que folden el tour Entonces me gusta el check. Y probablemente sea Check Check en River. Quizá alguna vez la invente pensando que tienes High o Rey High el otro jugador, porque tal, pero yo creo que el Check, sí. Así. Pues a cobrar a European Samuel Bowden, que se pone con 4.3 millones. Y vamos a ver cómo avanza este heads up, porque han subido las ciegas ahora sí, 70, 140, una mano más. Y es que esto puede pasar de todo, los heads siempre son, bueno, cositas. Sí, sí, sí. Ah, y eso, a ver cómo vamos viendo cómo perciben los spots eh, cada uno y eso, y cómo se intentan adaptar o algo así, ¿sabes? Está, por ejemplo, yo creo que al ser Chechek, el ucraniano, veteará al tour y Bousdell. Ahora es por lo que te digo, vamos a ver si, cómo percibe un poco esta situación, si piensa que tiene mucho farol y paga, o si piensa que, que eh, casi siempre tiene un 7, un 8, un 2 y se tira. Yo creo que va a pagar una, con el as de corazones encima bloqueando futuro, futuro eh, color que complete y eso, uh -huh. creo que va a pagar. Ahí lo, está, lo tienes. Y aquí creo que es importante que el ucraniano utilice un sizing medio grande, porque es un spot donde hay muchísimo farol percibido y justo tienes una de las mejores manos que puedes tener tras check-check en check flop. Creo que tiene que utilizar un sizing entre 400 y 900, algo así, ya dependiendo de cada uno, pero sí, mira, ahí está. Muy bien, creo que está muy bien jugada por parte del ucraniano. No es por ver las cartas y tal, obviamente, ¿sabes? No, al final hay que dar... Es muy difícil que, que European tenga una mano mejor que un 7-5 en esta situación, por así decir, ¿sabes? Sí, y que... cuando se te percibe tanto farol, si tienes un farol no vas a hacer pequeño aquí tampoco, ¿sabes? Entonces, creo que está muy bien. Pues vamos a ver... Porque... Y yo creo que va a pagar, yo creo que va a pagar sí. Samuel. Sobre todo para ver un poquito también por dónde va el otro y para ver si está blufeando y tal. Porque es que hay muchísimo farol percibido. ¡Ostras! Esta no te la esperabas por ninguna de tus pedazos. Qué grande, tío. De claro, visiones. Este, este percibido que tiene un 7X tan a menudo... Qué bueno, tío. Bueno. Brutal el farol aquí de Samuel Bowden metiéndose me en la mente loco, me de Molo de Mil dejándonos locos a todos. Y es wow. que, claro, estamos viendo a uno de los mejores del mundo. Es que es european, es que esto es una auténtica locura. Ojo que le puede plantar cara, ¿eh? le puede dar la vuelta. No, no, es la mano que más me ha gustado del día, la verdad. Wow. Porque es así que es antiintuitiva total. O sea, ya has visto que has foldeado el 7, el otro. Sí. O sea, sí, sí. Haya pensado que sí, que si paga, gana los faroles, pero es que puede tener un 7X muy a menudo porque ha utilizado un sizing dentro de un Tun y porque en River igual con un 8 o un 2 piensa que hace overbet el rival, ¿sabes? Yo creo que esa es la clave. Así que ha sido una lectura épica, la verdad que o sea, nos hemos quedado locos. Yo te, te, jamás me lo esperaba ese rey, la verdad no. es que es una locura porque es que siempre ve hueco esta gente y siempre tienen movimientos que no pero, sabes cómo van a que ver. literal es, es muy curiosa que utilice un as encima, porque es que solo está targeteando, o sea, solo está apuntando a que foldee un 7 el otro, pero sabe que lo tiene, por así decir, casi siempre sí, el 7. Que, que le ha dado muchos 7X a su rango en esta secuencia. Eso es, eso es, eso es. Es muy antiintuitivo ese farol, yo creo, ¿eh? Muy poca gente hubiera encontrado. Por algo, Samuel Bowden, European, es uno de los mejores del mundo. Cuidadito, porque ahora está dos sí, sí, sí. a uno la cosa. Y Mira, estábamos a ver, pues, si alguien puede dar la vuelta, es él. Sí, 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 totalmente. Y que los heads son muy de feeling también y de que ganas un par de manos y ya como que de, eh, te le echas encima, por así decir, ¿sabes? O sea, te echas encima del rival. Sí, sí, sí. Y el otro también igual está dudando de si está fondeando mucho o es que está runeándole tú o es que, ¿sabes? Es muy difícil jugar un heads up ahí bastante bien. Pues ojo y hay bastante porque... factor psicológico también, ¿eh? Sí, de, de no equivocarte, de jugar una mano sí, mal y de, tal, de, de, tal, lo que estará bluffeando ahora, lo estará bluffeando ahora no, sabes es tiene bastante ahí factor psicológico. Mira aquí decide hacer un sizing grande. Bueno. bueno, creo que puede tener sentido. Yo utilizo un poco más rollo tercio así estos boards, pero bueno justo esta mano tiene overcards, backdoors buenos si y bloquea a rey jota, más J o sea creo que tiene sentido. Sí, el sizing y grande nunca va a European, ¿no? Bowsden puede llegar a donkear alguna vez el tú, mm. pero bueno, decide chequear. No, a ese sí creo que justo J8 es demasiado débil. Sí, si tiene igual manos del estilo Dama J, Rey J o As J, pues sí que mola más, ¿no? Pero, pero eso. A ver, porque ahora la pelota está en el tejado del ucraniano que vuelve a disparar. Casi pot. Sí, pues. ¿Huele a tres barrels? Huele a que da igual cuántos barrels meta, que Bowsden no se tira. <laughs> Yo lo veo así, vamos. Eso sí, como salga una dama en River, se acaba el fechado por un rey, ¿eh? Porque va a bluff cachear probablemente. Vamos o sea, a ver. aquí al final los faroles del ucraniano son todos los 5X, todos los 7X, 2X, manos como Rey 9, Rey 10, dama 10, dama 9. O sea, hay Tropecientos mil faroles. Y yo creo que es buen farol desde el punto de vista de ucraniana. O sea, de, del ucraniano, porque. Samuel tiene mucho 6-5, 4-5, 3-5, sí. 3-7, 6-7, 4-2. Hay muchísimas manos que pagan floppy turn y foldean el river. Creo que va a ir all-in en river, sí. Pues me parece le pide perdón porque le ha runeado las dobles. y sí, Ahí están. dos, 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 ¿verdad? Do. Pero me parece cool el baile. Sí, al final cuando ah. la plantea con esa secuencia ¿no? de bet grande, bet turn, va a meter sí, el tercer baile. La, la única duda es en el turn. O sea, de Rey Dama. Porque es si continúa faroleando o no, básicamente. Pero luego en River, si las la continúa en el turn, es obligatoria, por así decir, ¿sabes? Para los que estén en casa y vean un poco la mano más a lo loco y piensen que su movimiento era muy agresivo, tienen que entender que, por ejemplo, se estima que el J por parte de Samuel bousten está cribeteado y el hecho de tener un rey y una dama en el rango de Volodymyr bloquea a los damas J y Rey J del de European. Por lo tanto, total. estima que la mejor J tal vez sea un J10 o J9, ¿no? Y también, bueno, pues. Puede sí, sí, total tal. Totalmente Y básicamente eso Que tienen muchísimas manos del medio De 6-5 Que tienen que pagar en el turn Y que tienen que foldar el river Básicamente O sea, está bastante guay el farol yo creo Vaya rol y, enorme aquí Claro Y pienso que Samuel Si no hubiera cogido dobles en river Hubiera pagado igualmente Porque eh, Tiene una de las mejores manos que puede tener Como tú has dicho ASJ puede haber resubido preflop alguna vez y, y justo con una JX Contra un jugador agresivo Ahí tienes que pagar siempre Por así decir, ¿sabes? Y los amigos del chat, ¿eh? que nos recuerdan el fall de Array de European contra Borodimir. Fíjate claro. que es que en otra tesitura muchos jugadores estarían eliminados y ahora mismo European que le ha dado la vuelta y está por delante en este headshot puede ser una victoria muy épica la de European. Sí, sí. Da no, bastante buen fall. A ver, yo creo que al final es la típica mano que... Lo leí antes también en el chat, que cuanto más la piensas, más fall parece, ¿sabes? O sea, que es la típica, que te ves con array, 30 ciegas, no sé qué, y ya piensa que te tienes que estar a quedar siempre, pero si la piensas bien, contra el rango que te estás enfrentando y lo que tienes que ganar y lo que tienes que perder, eh, yo creo que es un fall bastante guay. Sí, sí. Pero eso, lo difícil es interpretarlo bien en in game, que no te puedan las emociones, que, ¿sabes? Y es lo que diferencia a esta gente de los demás. Son auténticas, auténticas máquinas. Totalmente. Vamos a ver, por qué ahora este Rey 9 por aquí. Nada para nadie. Gatsot para Volodymir sí. puede hacer magia. Tiene pinta de que la van a intentar llevar al show a los dos. Sí, que es verdad que si este cheque otra vez y sale una carta del estilo 4, 3, 8, 6 o 5, algo así, creo que Bowsden la va a intentar farolear. Pero Bodomir creo que va a chequear hasta el River. Pues se completa Mira. la escalera con los cuatro. Aquí va a vetear seguro un tamaño neutro, imagino, del estilo… Yo sí. creo que puedas hacer entre 200 y 400, lo que quieras un poco, ¿sabes? Porque... Pues una blind, sí, una blind como sí, si tuviese sí, un 6 sí. pelado, ¿sabes? Bueno, a ver claro, si claro, la claro tiene... ahí puedes utilizar, entre comillas, cualquier sizing porque puedes representar lo que quieras. Puedes tener dobles, un 7, un 6, un farol, escaleras, ¿sabes? Le ha robado la cartera, increíble, le ha robado la cartera con una ciega en el river, es que… ¿Cómo juega este chico? Vaya, Heads Up, vaya, dos jugones. Y mira, mira, mira. Esta es la que, la que hicieron el otro día. En, en... A mí no me gusta mucho el 6-3-Soft, la verdad. Prefiero sí. tener una carta alta, aunque sea, ¿sabes? Pero... El otro día en la mesa final de, del Main Event Division metieron 6 2 -off a penaba. ¿La viste? ¿Desde Big Line? 6-2-Soft o 6-3-Soft, BB contra UTG le metieron. Ostras. Ostras Lo juro, eh. Eh. Bueno, a ver, contra UTG, en Forhanded, creo que era. O sea, era BB contra cato real. Sí, Madre sí. Mía. sí, 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 y nunca, nunca sabes lo que esperarte Pero, no, yo pero bueno, yo creo que es un poquito Yo creo que es un poquito demasiado Sobre todo en heads up también Que te van a repartir mil manos mejores Para Cribetear que 6-3 en mi opinión, ¿sabes? Ya sea de farol o de valor Pero incluso las de farol puedes tener Aunque sea un rey, una dama, una jota un, Aunque sea, ¿sabes? Sí, sí. No sé ¿Has revisado la, la, de... la FT o no? ¿Viste la FT después alguna no. gana? No, porque ayer volví y tal, y sí, está no, un poquito cansado. No, no y eso, es y, todavía. Es que, es que las vueltas son duras, las vueltas de los viajes, ¿eh, Juanjo? Sí, al final. Sí, sí, sí. Oh. Además, ya te digo que justo este festival, que, que he runeado bien y he tenido que jugar bastante, creo que ha sido de los que más tiempo efectivo he estado en la mesa, por así decir, ¿sabes? Al Así contrario que, que, que Valeriano eh, Toledano, ¿no? Que pasa al Max Light Reg y nunca sabes cuánto va a durar, ¿eh? Sí, sí, sí. El, el Only es de Valeriano fijo, eh. sí, el only el es muy bueno. ¿eh? Tú sabes que al día uno igual no llega, pero en el 2 siempre aparece. Total, sí, sí. sí. Pero aparece bien encima, ¿eh? Qué grande, ¿eh? qué grande. Claro, claro. Sí, Feeling, estuvo en mesa final, sí, sí. Juanjo quedó octavo en la mesa final del Main Event de Billón. Y lo podéis ver repetido aquí en YouTube o en Twitch para los suscriptores. 4 2 off para European y hay 3 millones en el centro. Sí, estamos la verdad que diciendo, ¿cómo carajo han llegado a meter 3 millones al punto con 4 2 off? Pues. Lo, sí. lo único que se ocurre es que haya sido Roll. Sí, en ha, sido, ha sido. Y le haya haya metido grande a un Roll 700.000 por parte de European claro. y ha hecho medio button flop. Sí. A 700.000, claro, sí, sí. le ha hecho un level size impolarizado eso. Igual eh. que antes sí, con sí. el AS10 de Picas, creo que roleó ese mismo tamaño. O sea, ha sido tamaños enormes y ahora. Eh, montaña... El AS10 creo que era cribet igual, el AS10, pero. ¿Sí? No sé, igual ha sido sí, el mismo tamaño, eh. le hizo un roll y se tiró. Vale, pues vale. Pues ahora no farolea a Samuel Bowes, de ni cuidado porque le mete un poquito de chicha al centro. 9.5 contra 6 millones. Muy deep todavía en ese heads up. Sí. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, aquí Defend fácil diría. Pero bueno, con el ucraniano, eso te iba a decir. ¿Está? Con el ucraniano nunca se sabe. Está. Yo te digo yo que este tío es bastante agro. Yo es que he jugado con él. Y tampoco sí, sí, mucho, sí, pero he jugado sí, contra sí. él. Sobre bueno, todo pero, en otros caros. Y, y tiene, que, tiene cosas. Tiene cosas. Sí, sí. Parece que juega bien porque ha sido capaz de jugar su stack medio en la mesa final también tight, ¿sabes? O sea, creo que a mí me ha gustado bastante cómo ha jugado, vaya. O sea, aunque ahora está estatizando mucho y eso. Ha metido y este... bueno, el call de Samuel, aparte de que ya imagino que se esté que se está imaginando que estará bastante agresivo y pasado el rival, esta mano preflop, aunque parezca un poco antiintuitiva, en heads up los rangos son más amplios y tienes que pagar prácticamente siempre, diría. Uh -huh. Al 3-bet. Y luego en flop, pues un poco igual que, que el preflop, básicamente. Que no hay mucho que hablar, entre comillas. Y a ver ahora cómo la plantea el ucraniano, eh. A ver, sí, me parece bien, me parece bien. Es que no te termina de encantar, que te paguen, que te paguen y que. Bueno. Joder, tiene tropecientas manos que pagan Flopitún todavía. ¿eh? Sí. En plan, todavía manos como Dama 10, Dama J, J10 de corazones, 7X de corazones, todos los As X, todos los Rey X. Es muy difícil encontrar. Suficientes falls cuando no tienes nada de equity, por así decir. Y ahora en River tengo dudas. ¿eh? Igual sí que utiliza un Sizing rollo medio gote o algo así para representar una mano como as 10, las J, a 5 Suites, Reinama, algo así, ¿sabes? Pero yo creo que va a pegar bastante. Pero bueno, sí, no me parece mal ¿eh? hacer un, un Sizing así pequeñito. Se la baja seguro, ¿no? Sí, sí, sí. A ¿A este este size es imposible luego pagar, en mi opinión. De hecho, igual a veces hasta tiene Rey 4, el rival, o algo así. Sí, 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 que las patas de farol pueden hasta malivetear Pues Eso nada, a cobrar European y ahora vuelve a meter esa ventaja. 12 millones y medio contra 2.6. Encima las tías, en 140.000. Necesitará remar y mucho Volodimir. A ver un segundo. No te me mueras, sobrevive, sobrevive. <coughs> Está encima. Su debut en directo su primer día y llevamos dos horas y veinte y dos horas y veintipico y pico tenía la garganta lindo. un poco un poco tocadita la la eh, verdad no. que yo lo que hago con estas mesas finales Juanjo es empezar un pelín más tarde que los que empiezan la retransmisión para poder saltar los breaks y hacerlo entre claro. dos y tres horas, porque queda muy bien para el televidente y queda muy bien para el que está en casa, ¿no? Porque al final, hacer un par de cinco minutos pudiendo saltárnoslo, ¡ah! Fue. Total, total. Si es que adelantas, o sea, tardas un pelín más al principio y ya te los quitas todos, literal. Efe efectivamente, y lo hacemos mucho para que la gente pueda disfrutar desde casa, ¿no? Porque al final, claro. este contenido de una seguido mola mucho. Sí, sí, sí. Nada, no, eso está muy bien. Bueno, ya hemos visto que el ucraniano no ha venido a. A jugar tranquilo, ¿eh? No, no, le encanta, o sea... le encanta. Sí, es que yo. Por eso te decía que cuando no ha tribed también el Rey 10 Verte en aquella del Rey 10 de tréboles sí, Me ha sorprendido sí, un sí. poco porque Volodymyr es un tío que. Ha claro, pasado, va pasado. Ahí, igual Verten a estima que con la distribución exacta que había en esa situación, pues no va a tener suficiente. Pero vamos, ya vemos que probablemente tenga faroles en muchos spots y que no es un jugador al que le tiemble mucho, básicamente. Pues aquí. Bot de para-European, no hubo farol en bueno, el River y ahora. Sí, eh, se le complica. Upa, bueno Aquí puede eh, sí ¿no? Aún así, creo que no. Esta mano, ya sea rey o solo Call de Boston, creo que la va a jugar pasivo el ucraniano. O debería, en mi opinión, jugar checkback. Creo, ¿eh? Por rangos y eso. Sí, ahí está. Juega muy bien esta mano el checkback. Sí, sobre todo domina. La sí, sí, sí. Si vas te pagan las trampas, por así decir, del rival y tiras a J4, por ejemplo, o Dama 5, ¿sabes? O sea. Vaya tortazo o... de European, ¿eh? Vaya está, galletón. Está guay porque sabe que el rival no tiene un as nunca. Entonces, esta mano es como si tuviera un as ahora mismo, Samuel. Es lo mismo tener las J que J prácticamente en esta situación, ¿sabes? Así que ahora vamos a ver un tamaño del estilo. Imagino que 480, 520, algo así. Y supongo que ya tenga que foldear Vladimir, eh, sí. Sí, lo Volodomir. tiene complicado si, si le dispara de nuevo. Así que, sí que si sí. hubiera venido una pica todavía, pero mira, buena galleta, ¿eh? Buena Sí, galleta. sí, aquí, aquí ya sabe que con Jotas es capitán general y quiere meterlas para que parezca farol, por así decir, y y quedarle directamente ya. Sí, o sea, en, el, en el river, básicamente. Los amigos que estén en casa eh, se preguntarán, ¿no? Porque no percibe ningunas en el rango de Vladimir porque básicamente ¿Ostras? ha sido... Ha vuelto a pagar, sí. Ostras. Ha vuelto a pagar. Mira, y aún completando picas, sabiendo Bowsden que el 90% del rango, el 80% son 10x y 7x, creo que va a ir Fíjate, ¿eh? ¡Oh! Ostras. ¡La convierte en farol y cuidadito! Bueno, yo, creo, yo creo que va a pagar, va a pagar, en mi opinión. Sí que es verdad que bloquea una mano como Dama J, pero todavía tiene manos del estilo 8-6, 8-9 y. Y son muchísimos combos, tío. Y no son tantos combos de colores que jueguen check-call en turn y eso. Pero bueno, eh, puede llegar a foldear, ¿eh? Pero yo creo que es muy bueno y se la va a oler. No sé por qué me da. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! A ver, eh, ¡Ostras! Es que también… Sí, por ejemplo, ¿Cuántos faroles percibes aquí, eh? Sí, pero solo los combos de 8-9 y 8-6 y dama J y rey J con una pica ya pueden ser muchísimos para que te dé. Porque los combos por valor al final son muy pocos, ¿sabes? Igual hay… No sé cuántos combos me voy a poner a contar ahora de color, pero no hay muchísimos, no te creas que hay tantos. Le paga rapidito relativamente. Y tenemos final, 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 final european. Que se marcó ese giro col brutal. No, mamma es muy bueno mía, eso. mamma mía, qué locura, macho. Qué locura. Muy bueno, tío. Qué locura. Eh, es interesante, ¿no? Esa mano, porque al final, yo no sé si todos los jugadores te pagan el tamaño del turno con Dama J con una pica. Es que muchos están foldeando ahí, ¿no? ¿O qué? Bueno, en estos niveles no lo sé, porque sí que es verdad que ese dama J parece un poco antiintuitivo en Toon, pero gana todos los faroles, básicamente. O sea, es una mano que si tu rival tiene 8-6, 8-5, 8-9, 6-9, J-9, J-8, 5-3, 5-2, va a estar veteándolas en Toon siempre, en plan 100% de las veces, entonces ganas... Es muy a menudo cuando J, aunque parezca un poco antiintuitivo. Yo lo llego a entender, el call no me parece muy natural y creo que hay mucha gente que hubiera foldeado, pero creo que está mejor de lo que parece. Pues Samuel Bowden que se alza con la victoria en una tremendísima remontada, donde Smile de Hero, que fue líder todo el rato, cayó en ese 300 después de varios encontronazos. Cuota 8 casi la que había a la victoria de Samuel Bowden y ¿Aló? cuota 20 la que había en Volodymyr. Enhorabuena a todos los amigos que apostaron por ellos y sí, sí, sí. no me puedo despedir, no me puedo ir de aquí sin darte las gracias y darte sobre todo la enhorabuena por tu debut en directo porque ha sido una Muchas auténtica gracias. maravilla, tío. Muchas gracias por pasarte a ti. Muchas gracias a ti también y a todo el mundo que se ha pasado para saludar y a decir cosas positivas y demás. Y, y nada, muy contento de estar aquí y creo que al final ha estado guay. Hombre, y y me, eh, me ha gustado mucho, la verdad. Pues... Te tomo el guante para cuando haya alguna otra mesa chingona con auténticos cracks, eh, invitarte y que puedas seguir pues eh, conectando con la audiencia, disfrutando y pasándotelo bien eh, con el maravilloso mundo del póker, que al final es lo que nos gusta a todos. Perfecto, Steve. Muchas gracias, Juanjo. Ya sabéis, nuevo flamante fichaje de Mento Poker, la mejor escuela de póker de habla hispana. Ahí lo tenéis: 10% de descuento con el código Steve en el primer pago y los mejores profesores, como el señor de aquí abajo para aprender de póker. Juanjo, te veo más pronto que tarde por aquí. Un saludo, Steve. Muchas Salud. gracias, crack. Hasta luego. Familia, nos vemos mañana con un gameplay grande y el jueves lo mismo, que volvemos a reventar Twitch. Abrazos. Chao, 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 chao. Chao.